Bueno, pues si os parece, vamos comenzando el encuentro de hoy. ¿Sí? Bueno, fenomenal. Pues nada, buenos días. Yo soy Nacho Pecharromán, soy el coordinador del equipo LGTB de Exploradores de Madrid. Y bueno, yo estoy aquí en representación de ASDE, de Scouts de España, para moderar un poco este encuentro. Bueno, antes de empezar y de inaugurar esto como habíamos previsto, sí que me gustaría como recordar algunas de las normas o consideraciones a tener en cuenta en el encuentro de hoy. Si os parece, para que escuchemos bien a la persona que está hablando en cada momento, lo que podemos hacer es silenciarnos los micrófonos cuando no sea nuestro turno y así escuchamos mejor, pues eso, a la persona que esté exponiendo en ese momento, ¿vale? Si van surgiendo preguntas en las intervenciones, lo que proponemos es que las vayáis escribiendo en el chat y yo las iré recogiendo y al final, como tenemos bastante tiempo, las podremos ir enunciando y dirigiendo a la persona a la que vaya dirigida o, bueno, en general, hacemos la pregunta abierta. Y bueno, recordar también un poco el código ético que se os ha hecho llegar a todas las personas participantes. Básicamente, dejar claro, recordar que la idea es que esto sea un espacio seguro, donde podamos participar con libertad, exponer nuestras preguntas, pero siempre, siempre desde el respeto, teniendo en cuenta a la persona a la que le hacemos las preguntas, Sí, pues por supuesto, con respeto, básicamente. Y bueno, por si acaso, no sabemos si, como la reunión está programada de 10 a 1, no sabemos si el Zoom nos cortará la reunión a la 1. Entonces, bueno, más o menos intentar ceñirnos a los tiempos que se nos han asignado, pero bueno, si nos pasamos un poquitito, tampoco pasa mucho porque, bueno, como comentaré luego, una de las panelistas al final no ha podido venir, así que bueno, tenemos ahí un poquito más de tiempo. Así que nada, creo que no me dejo nada. Si me acuerdo de algo, lo comento después, pero ahora mismo me gustaría dar paso a doña Boti García Rodrigo, que ella es bueno, quien va a inaugurar este encuentro. Ella es la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI y bueno, también es una reconocida activista de los derechos LGTBI+. Así que, Boti, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Nacho. A ver, lo primero que os tengo que decir es que yo, al final de mi intervención, tengo que marcharme, pero bueno, simplemente para que se sepa. Y lo primero que quiero deciros es que dos cosas. Una cosa, no se puede quitar ese ilma que tengo ahí debajo en el subtítulo con mi nombre, porque me pesa una barbaridad, como si llevara un saco de encima. Si acaso ilma, mira. Podemos hacer una especie de apaño, Ilma de ilusionada, Ilma, ahí, y una I, que sea ilusionada, porque la verdad que estoy contenta, estoy ilusionada de que me hayáis permitido introducir este encuentro, presentar este encuentro, bueno, presentar, o no sé cómo lo habéis dicho, que inaugurar este encuentro. Pues bueno, vaya el Ilma por inauguradora ilusionada. Me gusta compartir esta mañana con vosotros y os doy las gracias por ello. Sabéis, desde luego, es una cosa que sabemos todas, todes, sabemos que todas las personas necesitamos referentes. Referentes para. Yo siempre digo que los referentes son como cuando se mira al cielo y se encuentra una constelación y se puede una orientar por la constelación. Los referentes para las personas LGTBI son de una gran importancia porque nos ayudan a desarrollar nuestras identidades, nos ayudan también a consolidar nuestra personalidad y todas las personas necesitamos conocer y valorar la diversidad. Necesitamos sentirnos a gusto dentro de la diversidad que representamos, porque eso es también sentirse a gusto en la sociedad y tener conciencia de que nuestras diferencias lo que son riqueza, las diferencias que encarnamos. Por eso es muy importante que se creen, que se
provoquen espacios como este de hoy para encontrarnos y reconocernos y para también en la realidad de lo que somos, en las diferencias que representamos y también en la igualdad de anhelos que representamos también y de aspiraciones y de reivindicaciones sobre todo, para reconocernos en la igualdad de reivindicaciones que encarnamos. Os agradezco a los Scouts de España, os agradezco mucho haber hecho este ámbito de encuentro y no me resisto a comentaros que cuando hace muchos años, allá por los años 90, algunos de vosotros no había nacido todavía o era pequeño, yo estaba en el colectivo Kogan de Madrid, el colectivo que se llama así colectivo gay, imaginaros de qué época os hablo, de Madrid, actualmente colectivo LGTBI Q+ de Madrid. Pues en aquel entonces el activismo LGTBI, que ni siquiera digo se llamaba así, era un movimiento débil todavía, que estaba configurándose todavía y que estaba necesitado de alianzas, estaba necesitado de tender puentes, de encontrarse del otro lado con organizaciones con las que cogerse de la mano. Pues eso es lo que quiero resaltar, que una de las primeras puertas de colaboración que se nos abrieron en aquel entonces fueron los Scouts de España. Los Scouts de España fue una empezamos a colaborar, a trabajar conjuntamente y fue, caray, de verdad os digo, como una luz de esperanza saber que del otro lado de nuestra puerta había un puente que nos llevaba a otro grupo que compartía anhelos también de transformación. Fue un aviso de que la juventud LGTBI iba a ir conquistando espacios, iba a ir ampliando horizontes y llegando a otros ámbitos. Y eso quería comentarlo porque quiero que se sepa y se reconozca la importancia de vuestro trabajo, de vuestra labor y también, por ende, la importancia del encuentro de hoy. Además, me gusta, lo tengo por aquí, que vuestro lema sea construir un mundo mejor. Porque yo creo que todas las personas, todos quienes estamos aquí, nuestro ánimo es exactamente construir un mundo mejor. Se me ha encargado en mi intervención que hablara de mi dirección general. Pues voy a hablar un poco de mi dirección general y además os puedo asegurar que con satisfacción y orgullo. Bien, sabéis que yo soy activista y que estoy de directora general. Siempre lo digo, esa es una de las riquezas del idioma, del castellano, la diferenciación entre ser y estar. Yo que soy activista desde hace esos tiempos que os cuento de los inicios, bueno, inicios no es mucho decir, de un movimiento más incipiente, estoy temporalmente, porque en un cargo político hay que estar temporalmente, estoy de paso en la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad. Pero es muy hermoso, si os dais cuenta, en fin, es por primera vez en este país, por primera vez se crea una dirección general dentro de un ministerio que es una visibilización expresa y una reparación histórica para las personas LGTBI, siempre inexistentes, siempre escondidas en las sombras de la historia, siempre encerradas en armarios de siete llaves. Pues bien, por primera vez el Ministerio de Igualdad crea una Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Yo recuerdo en el acto de la toma de posesión, que debió ser en el mes de enero del año 20, imaginaros una sala, el salón de actos del ministerio, todo el mundo muy puesto, muy preparado, todo muy solemne, y yo estaba allí tomando posesión de mi cargo. Y a mí se me fue la cabeza y empecé a pensar que en esa sala estaban conmigo muchas personas que nadie veía,
muchas personas que solamente yo sabía que me estaban acompañando. Eran tantas personas activistas de esa otra época, de la represión, del castigo, de la actitud punitiva hacia nosotras. Tantas mujeres y tantos hombres, tantas personas que ni sospechaban que algún día pudiera alguien pensar en ellas para reivindicar su memoria y trabajar por su lucha. Y estaban allí y nadie las veía. Pero es que también yo vi, y solamente yo lo veía, que también estabais ahí quienes representabais el futuro del activismo, quienes necesitabais tirarme a mí de la chaqueta para que trabajara, tirar yo de la chaqueta de la ministra para que trabajara y tirar, en resumen, del gobierno para que se trabajara para conseguir la cubrir el déficit de derechos que tenemos las personas LGTBI. De manera que yo estoy muy orgullosa porque se haya creado esa dirección general, que además la ministra de Igualdad pensó en hacer el encargo a una mujer feminista, a una mujer lesbiana y a una mujer mayor. Que todo eso soy lo que soy yo. Y desde luego orgullosa de ser todo, lo de mayor no tanto, pero satisfecha de representar la dirección general que represento. Y bien, pues os cuento que cuando la ministra creó este órgano, me encargó una serie de cuestiones fundamentales. Dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el diseño de un marco normativo para establecer de manera real y efectiva la igualdad de todas las personas LGTBI. Un marco normativo que despatologizara las realidades trans, que reconozca el derecho de autodeterminación de género y, por supuesto, que aporte herramientas para la inserción sociolaboral de las personas trans tan excluidas socialmente y luchar contra las desigualdades de todas las personas que integran el colectivo de personas LGTBI. Por otro lado, la creación de un espacio de interlocución permanente entre las administraciones públicas y las organizaciones LGTBI. Es decir, dar voz, otorgar personalidad propia al sujeto político para que sea partícipe de las decisiones que le afectan. El primer mandato que se me hizo se está cumpliendo con el anteproyecto de ley de igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de derechos de las personas LGTBI. Sabéis que este anteproyecto de ley ha pasado ya la primera vuelta del Consejo de Ministros y está esperando, pendiente, y cuando digo pendiente digo colgando de un hilo como una bombilla, porque faltan informes, el informe del Consejo General del Poder Judicial, para que se termine el recorrido de informes de los órganos consultivos, para ya por fin llegar a la segunda vuelta del Consejo de Ministros y encontrar el cauce que necesitamos, que venimos exigiendo en el ámbito del Congreso de los Diputados, diputadas. Es decir, esa ley necesita ya desatascarse, anteproyecto de ley. Ese anteproyecto de ley necesita ya llegar al Congreso de los Diputados. Queremos que esa ley esté ya en el Congreso de los Diputados para que con su tramitación se cubran, se subsanen todos los déficits que ha encontrado en su tramitación previa. Obstáculos, dificultades, zancadillas, problemas que tienen que arreglarse también con intervención de todas y todos vosotros en la tramitación parlamentaria. En cuanto al segundo mandato, por decirlo de alguna manera, quedó cumplido también con la creación del Consejo de Participación de las Personas LGTBI, que sabéis que ya está en marcha desde hace casi un año. Además, la Dirección General
está diseñando dos estrategias estatales. Yo no sabía lo que era una estrategia estatal. Cuando yo me enfrenté a esto, tuve que aprender tantas cosas, entre otras, que es muy importante diseñar una estrategia, en este caso son dos estrategias, para establecer las políticas públicas que se deberán implementar en los próximos 4 años en materia de igualdad LGTBI y de inserción sociolaboral de las personas trans. Y en esa tarea estamos, en ese diseño estamos. Se trata de planes de trabajo específicos que tienen que cumplir todas las administraciones públicas para realizar, esté quien esté en el gobierno entonces, tienen que cumplirlas para realizar políticas eficaces para lograr que la igualdad legal se transforme realmente en la igualdad real y que llegue al día a día, como una lluvia que alcance el día a día de todas las personas LGTBI+. Otra labor de esta dirección general, y que en estos 2 años que ya han transcurrido, parece mentira, se ha evidenciado como de vital importancia, es conseguir la perspectiva de la diversidad sexual de género y familiar se imprima en los desarrollos normativos que son competencia de otros ministerios. Es decir, la inclusión de las personas LGTBI, que según los últimos estudios ronda el 18% de la población, no es posible, no es real y efectiva si no se comprende su especificidad, su situación de invisibilidad y sus dificultades históricas en todos los ámbitos gubernamentales. Es decir, yo tengo, que ir tocando la puerta de todos los ministerios, de todos los departamentos ministeriales, de todas las direcciones generales, para decir, estamos aquí, tenemos estas necesidades, necesitamos estos avances, hemos estado carentes de todos ellos y necesitamos que las incorporéis en vuestras respectivas responsabilidades gubernamentales. También, y para esto también como instrumento, nos hemos dado a la realización de estudios, porque con los estudios ponemos el foco y sacamos a la luz las necesidades, las especificidades que tenemos las personas LGTBI. Así que estudios que las pongan de manifiesto. Y también la realización de jornadas, encuentros, cursos universitarios, donde demostremos quiénes somos, qué somos y cómo queremos y ambicionamos y reivindicamos llegar a ser en nuestros derechos. En fin, esta es, a ver, lo he dicho de una manera totalmente telegráfica, pero después podéis vosotros poner el relleno que queráis. Lo que sí os digo es que cuando pongáis ese relleno, no dudéis nunca, no dudéis del esfuerzo que estamos poniendo las personas que trabajamos en esta dirección general, y desde luego os diría que también la vocación activista. Yo me he rodeado de un equipo, algunas de las personas del equipo pues no son LGTBI, pero sí que tenemos y he conseguido una sensación de funcionar con un ánimo de activismo, es decir, de ilusión y convencimiento y empeño en lo que estamos haciendo. Compartimos horizonte y compartimos idea de conquista de derechos con cualquiera de las organizaciones que hoy estáis aquí, que estáis representando, quienes estáis aquí en este encuentro. Lo que queremos, por lo que trabajamos, la ilusión que tenemos es reivindicar la riqueza de la diversidad, reivindicar el derecho a la igualdad real. Lo que queremos es construir de vuestra mano, con vuestra ayuda, con vuestra complicidad, de alguna manera, construir la sociedad en la que cada cual encuentre
su sitio, el sitio que merece, y lo encuentre en libertad, en respeto y sin miedo y sin dolor. Y yo no sé si me he ceñido al tiempo, miro el reloj y veo que sí, que me he pasado incluso, de manera que termino aquí. Os mando un abrazo a todos, a todas las personas que, a las que veo, las que se me apaga la pantalla por una y aparece Oliver y se quita. En fin, os mando de verdad un abrazo, que estoy segura que vais a tener un feliz y productivo encuentro. Trabajad mucho, que tenemos, Oliver, ya te veo, trabajad mucho, que tenemos mucho que conquistar, que tenemos mucho que cambiar y que tenemos que hacerlo de la mano. Y en esa idea me quedo y os mando un abrazo. Gracias. Boti, muchísimas gracias por tus palabras, de verdad. Gracias. Muchísimas de verdad. Gracias por tus palabras y por tu tiempo. Y por tu tiempo. Veo aquí ya que estamos todos aplaudiendo. Y nada. Con nuestros micros silenciados, pero lo estoy viendo. Que de verdad que os mando un abrazo. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Boti. Gracias. Bueno, pues si os parece, vamos a presentar ahora a las personas que van a exponer durante la mañana. Hoy tenemos aquí a, bueno, 5 personas invitadas en representación de algunas entidades o de manera individual. Y bueno, por orden de intervención, tenemos aquí a Margarita del Cisne Guerrero. Ella es la vicepresidenta de Incidencia Política del Consejo de la Juventud de España, del CJE. Ella será la primera en hablar y bueno, a continuación, en principio vamos a contar con Bea Sever, que es portavoz de la Asociación de Familias del Grupo de Familias de la Asociación NAISEN, pero bueno, al final no ha podido acudir, así que bueno, nos saltaremos su turno de palabra, pero no sé, nos habría encantado contar con ella y a ver si en algún otro encuentro podemos escuchar lo que nos iba a contar. Después tenemos a Oliver y a Aaron, ¿no? Ellos son los coordinadores del grupo joven de la FLGTB, ¿no? De la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, ¿no? A continuación tenemos a Darko. Ella es presidente de No Binaries España, ¿verdad? Y por último tenemos a Charo Alises. Es directora jurídica experta en delitos de odio. Así que nada, este va a ser un poco el orden de intervención. Como hemos dicho antes, nos vamos a ir activando el micrófono cuando nos toque hablar. Tenemos como unos 25 minutos de intervención por persona y pues lo mismo de antes, vamos apuntando las preguntas en el chat. Se me olvidó comentar que en ese chat ya ha habido un par de intervenciones. La primera de parte de Sandra ha puesto el enlace de YouTube donde se está retransmitiendo en streaming, y luego he puesto yo un enlace con parte de información del ministerio, pues de lo que ha estado contando un poco Boti antes. Tengo aquí más enlaces para compartir de los panelistas, así que bueno, según vayan terminando, compartiré dicho enlace. Así que nada, sin enrollarme más porque no paro, voy a dar paso a Margarita del Cisne Guerrero, que como he dicho es la vicepresidenta de Incidencia Política del Consejo de la Juventud de España. Ella nos va a presentar un poco, si no me equivoco, las líneas de trabajo del CJE en cuanto a incidencia y participación de la juventud en materia de feminismos y colectivo LGTBI+, ya que la comisión permanente cuenta con una vocalía específica para tal fin. Así que Margarita, bienvenida y te cedo el turno. Muchas gracias, Nacho. Gracias a todas, todos, todes, las que nos acompañáis como ponentes y también a las que estáis viendo el seminario. Voy a apuntarme la hora para que no se me pase. En primer lugar, agradecer la iniciativa de Scouts. Sois entidad miembro del Consejo y también estamos trabajando algunos temas que nos gustaría poner en común con vosotras. Y bueno, algunas de ellas están también aquí en este foro compartiendo espacio, así que será un placer también compartir perspectivas. Yo tengo una presentación. Antes quería
Agradecer la realización de este encuentro. Creo que es fundamental que las organizaciones generemos estos espacios tanto formativos como de compartir reflexiones conjuntas. Boti hablaba de la necesidad de generar referentes y también esto tiene que ver con crear entornos y espacios seguros para que podamos también trabajar sobre lo que hemos avanzado, pero también sobre lo que nos queda, ¿no? Y ahí hay muchos retos a la interna de todas las organizaciones. Y como no puede ser de otra manera, también en el CJE, que es un espacio muy plural, y próximamente también estaremos anunciando encuentros de este tipo, así que sois en ese sentido un ejemplo y quería ponerlo en valor. Voy a proceder a compartir una pequeña presentación de apoyo, también para que no se haga muy pesado escuchándome únicamente todo el rato, así que voy a ver si lo consigo y me avisa si se ve. ¿Sí? Sí, en teoría deberíais estar, perfecto, deberíais estar viéndolo ya. Bueno, nada, agradeceros nuevamente la invitación y bueno, yo he estructurado un poco la intervención. Ahora he perdido de vista el reloj, así es que si ves que me voy pasando de tiempo, me comentas cualquier cosa. La intervención un poco en este sentido, voy a hacer un repaso entre las personas LGTBI y los derechos humanos, cómo los discursos de odio suponen una amenaza para los derechos humanos, un recordatorio muy rápido sobre las obligaciones jurídicas de los estados en relación a la protección de los derechos del colectivo LGTBI. También hacer una mención al respecto que estas discriminaciones pues, pueden ser múltiples porque entre ellas se entrelazan y generan pues, unas situaciones de mayor vulnerabilidad y pues, los ámbitos de actuación del Consejo de la Juventud de España que, como decía Nacho, pues, tiene que ver con ese eje de feminismos con el que trabajamos con un grupo no mixto, pero también hay áreas LGTBI contempladas dentro del plan de trabajo que os detallaré un poquito más ahora, también en relación a mi rol dentro del Consejo, que tiene que ver con la incidencia política. Visibilidad y concienciación, como os digo, la incidencia política, formación, sensibilización y promoción de la participación. Bueno, voy a empezar un poco por el principio. En cuanto a las personas LGTBI y los derechos humanos, hay que recordar, aunque sea el siglo XXI y parezca algo ya muy manido, que los derechos de las personas LGTBI son derechos humanos. Y quiero poner esto sobre la mesa porque desde el Consejo de la Juventud de España es como una red flag que utilizamos en los espacios. Obviamente defendemos todos los derechos para todas las personas y el marco universal es obviamente los derechos humanos. Entendemos que este es un punto de partida y como es la primera intervención dentro de este espacio, creo que es muy importante ponerla sobre la mesa porque, entre otras cosas, ni están todos garantizados, ni estamos en un momento en el que no exista un riesgo de retroceso y a nivel mundial hay que recordar que en muchos países aún a día de hoy se siguen criminalizando pues, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo o existe persecución expresa a personas del colectivo LGTBI y por tanto también en nuestro país existen personas en situación de refugio o asilo por esta condición, ¿vale? Es importante que entendamos que esta cuestión tiene una dimensión global y que, bueno, pues como digo, a pesar de esos avances en múltiples ámbitos, los retrocesos o las amenazas de retroceso también tienen un alcance global. Quería también mencionar muy brevemente el tema de los discursos de odio como una amenaza que suponen para los derechos humanos, justo porque Boti nos comentaba el marco que se está desarrollando desde el propio gobierno, en este caso con la existencia de una dirección general que no solo genera visibilidad para el colectivo, sino que además tiene tareas específicas encargadas en la promoción de las políticas públicas para ese colectivo. Pero es cierto que estamos viendo con mucha frecuencia cómo estos discursos de odio que tienen un carácter, bueno, pues que ponen en la diana a colectivos como el LGTBI, las mujeres, los migrantes o los menores no acompañados, por ejemplo, suponen una amenaza para los derechos humanos porque estos discursos de odio terminan legitimando también las agresiones posteriores que se producen en las calles, ¿no? O sea, puse aquí un ejemplo, quizás el que más nos conmocionó y es bueno, pues la cumbre de ese iceberg, que es el asesinato de Samuel el año pasado en A Coruña, el grito de maricón. Pero obviamente sabemos que
que un asesinato es la expresión más violenta que puede existir. Sin embargo, estos discursos de odio tienen una permeación en la población que se manifiesta en la cotidianidad de nuestro día a día, ¿no? Y en ese sentido, pues estas agresiones se producen en cualquier ámbito, generando también espacios inseguros para que podamos vivir en libertad y sin miedo, como comentaba Boti, que es bueno, pues lo que se merece este porcentaje de la población, pero también el resto, ¿no? El 100% de la población necesitaríamos que tengan sus derechos garantizados y en este momento no lo están. Como digo, esto también sitúa la necesidad de generar alianzas para poder hacer frente a estos discursos y en ese sentido también resaltar la oportunidad de estas jornadas porque todos debemos buscar cuál es nuestro rol para atajar este problema, que en último término supone un socavamiento de los pilares de cualquier democracia, ¿no? Cuando atacas los derechos humanos también pones en riesgo un sistema democrático. Y en ese sentido, pues la Federación Estatal, FLGTB y Plus, nos convocó hace poco tiempo para la primera mesa de Estado del Pacto Social y de Estado frente a los discursos de odio contra los grupos vulnerables. Se ha empezado a trabajar en este sentido, aunque estando compañeras de la organización aquí, yo no voy lo voy a dejar sobre la mesa, también sé que hay una de las ponentes va a profundizar en toda la materia, entiendo que más desde el ámbito jurídico, así que yo solamente lo quería situar porque seguramente es de los elementos que más encontremos en nuestro día a día y quería vincular a esta amenaza a los derechos humanos. Derivado de lo anterior, también existen unas obligaciones jurídicas de los estados en relación a la protección de los derechos del colectivo LGTBI y esto lo resalta la misma Organización de Naciones Unidas y tiene que ver con proteger a las personas de la violencia contra los, en este caso, homosexuales y transexuales. Habla específicamente de la prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, derogar las leyes que penalicen las relaciones con las personas del mismo sexo y las transgénero, prohibir la discriminación con motivo de orientación sexual o identidad de género y salvaguardar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica de los miembros del colectivo LGTBI. Esta seguramente en el marco que comentaba Boti de generación tanto de leyes como de planes de políticas públicas tienen que transversalizarse para que efectivamente sean los derechos de las personas del colectivo pues digamos que garantizados, ¿no? Antes hablaba de la necesidad de interseccionar las discriminaciones que en este caso viven las personas, ¿no? Y en este caso el colectivo LGTBI, como decía, se enfrentan también a esa violencia institucional pues del sistema sanitario, entre otros, ¿no? Que desacarrea también consecuencias físicas y psicológicas para toda la vida. También, si le añadimos la condición de inmigrantes, pues además están atravesados por las leyes de extranjería, pero si además son personas con discapacidad, gitanas o en el mundo rural, pues sumamos discriminaciones, ¿no? Esto es importante que lo tengamos como presente para que lo podamos trabajar. Y dicho esto, sí quería, como marco así he repartido en dos la intervención para que pueda también dibujar o poner sobre la mesa de forma resumida los ámbitos de actuación que desde el Consejo de la Juventud de España trabajamos en relación sobre todo al colectivo LGTBI, aunque, como has comentado Nacho, tenemos un espacio que también trabaja en feminismos de forma más amplia y que lo hacen en un grupo de trabajo no mixto que se generó en la comisión permanente anterior que nos antecedió a nosotras y que bueno, generaban un marco de trabajo con la filosofía de tener un espacio seguro para poder desarrollar cuestiones pues, como la participación de las mujeres jóvenes dentro de las propias organizaciones, como desde una mirada amplia hacer propuestas que tengan en este caso la perspectiva de género transversalizada en el resto de iniciativas, pero también en pues, políticas sectoriales o digamos herramientas para que a la interna de la organización se pueda hacer un seguimiento del nivel de participación. Y por poner un ejemplo muy concreto de esto, por ejemplo, si hacemos recuento en las asambleas ejecutivas internas o en las generales, tanto de las intervenciones por género como
digamos, de cuidar bastante el tema de no intervenir en espacios donde no esté garantizada la paridad, por una cuestión de filosofía de la organización en la que, evidentemente, si las mujeres somos el 50% de la población, si nosotras estamos promocionando o participando en espacios donde no se cuente con ellas, entendemos que es ser parte del problema y no de la solución. Bueno, para ir ya entrando en la parte más del colectivo LGTBI, bueno, hay unas cuestiones más que tienen que ver con la sensibilidad y la concienciación, y esto lo hacemos pues, a través de campañas en redes sociales, pues, en días más concretos de visibilidad. También por lo que comentaba Boti, de la necesidad de, no solo de tener referentes, sino de generar espacios de visibilidad más permanentes que no tengan que ver únicamente con, bueno, pues hay un día muy concreto en el que vemos cómo los logos de todas las organizaciones cambian de colores, pero nuestra filosofía de la acción política no es tanto una cuestión de marketing, sino más bien una cuestión de pedagogía permanente en la que se visibilice con este tipo de campañas, pues también el compromiso del Consejo de la Juventud de España con esto, ¿no? Bueno, y en incidencia política, las formas más resumidamente, que nos centramos en relación a esa área, tienen que ver, como el resto de incidencia política que es el Consejo, se generan a través del marco común que aprueban las entidades que están dentro del Consejo de la Juventud de España. Antes se ha hablado de la pluralidad de las organizaciones. Entonces tenemos pues, unas resoluciones, un documento de bases, que es un paraguas común. Antes también mencionaba que un paraguas y obviamente es común para nosotras, es de los derechos humanos, obviamente, y sobre eso también generamos propuestas concretas para todos los ámbitos que desarrollaré a continuación. Esas propuestas se concretan en aportaciones en consultas públicas o en los trámites parlamentarios, en este caso Boti hacía mención a la ley trans y a la ley de igualdad LGTBI, y también hay otra que es la ley de igualdad de trato y no discriminación. Todas estas están en distintos estadios de tramitación, pero el Consejo de la Juventud de España hace propuestas en varios momentos, ¿no? Esas consultas públicas que son previas al trámite interno y después en el trámite parlamentario. Asimismo, hemos hecho aportaciones dentro de la Estrategia de Juventud 2030, que está en fase de tramitación, también en lo que tiene que ver pues, con todas esas necesidades del colectivo LGTBI, también haciendo alusión a las leyes que mencionaba antes, pero también a otros ámbitos de actuación que tienen que ver pues, como la inclusión de educación afectivo-sexual con perspectiva inclusiva, obviamente, y de diversidad sexual en pues, el currículum escolar de una forma reglada, organizada y que garantice el acceso a esa información a todos, a todas y a todos. Y esto es fundamentalmente importante porque en ausencia de esta educación vía el sistema educativo, lo que nos encontramos es con unas brechas muy importantes que generan modelos relacionales disfuncionales en las que evidentemente no hay unos, ya no referentes, ni siquiera unos conocimientos mínimos para que estas relaciones estén basadas en los buenos tratos y pues, en los cuidados, ¿no? En ese sentido, ahí es importante, y no, yo no voy a profundizar más porque hay compañeras que entiendo que hablarán mucho más de esta cuestión, pero sí es importante tener en cuenta que esto es una necesidad imperiosa, no solo para el colectivo LGTBI, sino para todos y todas y todes, porque al final tenemos sobre esta herramienta depositada la posibilidad de construir una nueva sociedad basada en los buenos tratos y en la que podamos relacionarnos desde la igualdad, pero también en libertad, ¿no? Y evitando pues, las violencias machistas, las violencias de cualquier tipo y esos, en última parte, pues, esa agresión a los derechos fundamentales de las personas. Bueno, relacionado con esto que acabo de decir, otro eje sería la formación, sensibilización y promoción de la participación, y en este sentido pues el Consejo tiene en su plan de trabajo, por ejemplo, hacer formaciones internas sobre
lo que significan pues estas siglas que decía, que están agrupadas en este colectivo, qué hay detrás de cada una de ellas, qué necesidades, qué especificidades viven, y también hacerlo con las propias entidades pues que están dentro del Consejo, en este caso Jóvenes de FLGTBI, son parte del Consejo de la Juventud de España, y a través de sus realidades diarias poder asentarlas al resto de entidades, ¿no? Es importante que cuando hablamos de estas cosas cuidemos bastante el lugar de enunciación, porque se pueden producir pues, los típicos escenarios donde quien emite sus mensajes no vive esas realidades. Y desde Consejo pues, lo que queremos es justamente acercar las realidades de estas compañeras y compañeros a través de sus mismos colectivos. Así es que en los próximos meses estaremos desarrollando estas líneas de trabajo. Sobre aspectos de promoción de la participación, de forma transversal, nosotros en el Consejo trabajamos con otros programas, un ejemplo es Diálogo con la Juventud, y lo que hemos hecho este año, pues para aumentar un poco el prisma de participantes, también hemos contado con difundirlo con otras entidades que hasta ahora no lo estaban difundiendo, y para que tengáis en mente una proporción, hasta el 66% de participantes de las 300 personas que componen las embajadas son perfiles de inclusión, pues tienen que ver con venir del mundo rural, de zonas peninsulares, insulares, es colectivo LGTBI, migrantes, personas con condiciones socioeconómicas vulnerables, una serie de cuestiones que por lo general condicionan la participación. Efectivamente hay muchísimos retos todavía para conseguir que todos los espacios donde participen estas personas pues sean seguros para todos y para todas y todes, y también ese es uno de los motivos por los que pongo en valor la existencia de estas jornadas, porque como decía, son fundamentales para construir esos entornos seguros. Otras formas de colaboración que tenemos es con entidades con las que no están dentro del Consejo, como KIF-KIF, pero que sí compartimos líneas de actuación y preocupaciones comunes, ¿no? Entonces, pues con ellas tenemos una relación un poco más diluida que con las que forman parte del propio Consejo de la Juventud de España, pero también compartimos agenda política y eso es importante a la hora de elaborar las estrategias de incidencia. Y bueno, yo quería dejarlo aquí y agradecer por vuestra atención. Creo que las compañeros y compañeras que vienen a continuación van a poder situar muchísimo más el foco y profundizarlo en el tema que nos ocupaba hoy. Yo quería hacer un marquito un poco más, un paraguas un poquito más general para que podamos todas luego, gracias por pasar el link del Consejo. También animaros a que sigáis las redes sociales del Consejo. Estamos haciendo varias incorporaciones también a redes sociales. Somos nuevos en TikTok. La idea es también poder generar espacios donde estén las personas jóvenes y poder llegar con contenido que les sea de utilidad. Bueno, yo quiero dejarlo aquí para no extenderme demasiado. Ha sido un placer compartir este ratito. Me quedaré por aquí para escuchar a las demás compañeras y repetir un poco lo del lema del Consejo, ¿no? Asociarnos amplifica nuestro impacto y en ese sentido también poner en valor que estos espacios nos ayudan a generar redes para salir más fortalecidas en ese objetivo común, como decía Boti, que es reflexionar sobre lo que hemos conseguido hasta ahora, lo que queda por conseguir y el rol de cada organización en esos retos comunes. Al final aspiramos a construir una sociedad mejor que garantice los derechos para todos, para todas, para todes y en el que podamos vivir libres, sin miedo y felices. Muchas gracias. Bueno, pues Margarita, muchísimas gracias. Bueno, en nombre de ASDE y de todas las que estamos aquí, porque también les veo aplaudiendo. Gracias por tu tiempo y por tus palabras, porque qué importante todo lo que nos has contado y bueno, la labor que hacéis desde el CJE. Ahora como dije, sería el turno de BASB. Voy a contar quién es, por si a alguien le interesa la asociación, ¿vale?
Bea Sever es la portavoz de la asociación de familias, del grupo de familias de la asociación NAISEN. ¿Vale? NAISEN es una asociación pues esto, que agrupa a familias de menores trans, ¿vale? En concreto están trabajan en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Así que bueno, pensábamos que era una asociación bastante interesante con la que contar hoy. Lamentablemente, como digo, no pueden estar, pero quizás el hecho de compartir el nombre y de que los participantes sepan que existe esta asociación puede ser interesante. Y sin enrollarme mucho más, voy a dar paso a Oliver y a Aarón. Como he dicho, son, si no lo tengo mal apuntado, son los coordinadores del grupo joven de la FLGTB. Y bueno, esta asociación, bueno, esta federación, al final su trabajo se centra en la atención y apoyo a jóvenes y familias LGTBI, ¿no? Entonces, bueno, lleváis varias cosas, ¿no? Creo que asesoramiento laboral, coordinación de políticas de intervención, en centros educativos. Bueno, al final trabajáis como en bastantes ámbitos, ¿no? Y bueno, me gustaría cederos ya la palabra para que nos contéis lo que hayáis traído. Perfecto, vale, voy a compartir pantalla a ver si atino. A ver, ¿se ve? Sí, está cargando justo, ya está. Vale. Vale, bueno, pues somos Oliver y Aarón. Yo soy Aarón, mi compi es Oli. Y hoy simplemente queremos hacer como una especie de recorrido un poco por qué es lo que es la federación, qué es lo que es el grupo joven dentro de la federación y un poco dentro del grupo joven nuestra propuesta de buenas prácticas, qué es lo que creemos que nosotros hacemos para poder generar un espacio seguro de verdad, ¿no? Que a veces incluso dentro del propio colectivo incluso dentro de propias entidades LGTB se nos olvida un poco las buenas prácticas, los cuidados y la atención a la propia diversidad. Un poco se da por hecho que existe, pero quizás no tanto. Entonces, un poco eso, comentar qué es la federación, qué hacemos desde federación para poder conseguir ciertos objetivos, qué hacemos dentro del grupo joven y luego un poco nuestra propuesta de buenas prácticas, ¿vale? Voy a comenzar hablando un poco de qué es la FLGTBI+, somos la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, y básicamente somos como un conglomerado de 57 entidades LGTB de diferentes ámbitos distribuidas en el territorio español, que se unen en esta federación pues, para hacer activismo común, ¿vale? Entre diferentes acciones que realizamos, podemos destacar los premios Pluma y Látigo, que quizás no son demasiado conocidos, pero creemos que es algo relevante un poco premiar el esfuerzo de las personas que, siendo LGTB o no, ayudan al colectivo, ¿no? Este año se premiaron a personas de diferentes ámbitos, desde el ámbito político hasta escritoras, cómicas, actrices. Pero también tenemos el premio Látigo, que es un poco pues, para no perder de vista qué es lo que se está haciendo mal, quién está haciendo algo mal y por qué lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, tener siempre una ceremonia de premios es un poco resaltar lo positivo, ¿no? Y poco fijar esa hoja de ruta de qué es lo que se está haciendo bien y no centrarnos siempre un poco en lo malo, que desde el colectivo LGTB a veces también somos un poquito catastrofistas, vemos siempre lo que nos ocurre malo. Entonces nos parece que es una buena iniciativa que tenemos dentro de Federación para potenciar el talento LGTB que existe en nuestro país. Luego también tenemos años temáticos que nos ayudan a dirigir una dinámica dentro del activismo LGTB en general, ¿no? En 2020 fue año de mujeres LGTB, en este 2021, el pasado 2021 fue en relación a feminismo, este 2022 se tiene este nuevo año temático, 30 años de lucha, derechos y resiliencia, que se centrará un poco en los 30 años de federación y en esas figuras que han hecho tanto por traernos hasta aquí, pero desde una forma un poco integral, ¿no? Teniendo en cuenta un poco la perspectiva joven, cómo personas jóvenes
han evolucionado dentro y fuera de federación en el activismo español y han conseguido grandes cosas en España. Un poco, bueno, eso, dar reconocimiento de lo importante que es el activismo en España. Y luego, pues obviamente tenemos el orgullo estatal que realizamos junto con COGAM y AEGAL. Yo creo que no hace falta resaltar lo relevante que es el orgullo estatal LGTBI+. Quiero decir, es un poco en la misma línea que los premios, ¿no? Está bien, tenemos que luchar en el Congreso, tenemos que luchar porque la ley salga adelante, tenemos que hacer mucho ruido en muchas cosas, pero también tenemos que celebrar la diversidad, ¿no? Porque, al fin y al cabo, pues algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Entonces, la realización del orgullo y de ese mes que es como, bueno, pues un arma de doble filo, ¿no? Un poco por el tema de que hablaba nuestra compi antes de esas empresas que se ponen el logo de Colorinchis y luego se lo quitan. Pero bueno, también es algo positivo para nosotros, ¿no? Crear espacios en los que de repente nos podemos sentir seguros en la calle, que no pasa siempre, quiero decir, en los que de repente pues podemos salir utilizando nuestros crop tops y nuestra ropa que a lo mejor utilizamos en privado y ahora lo podemos utilizar en medio de Gran Vía. Jope, pues qué guay, ¿no? O sea, organizar el orgullo es algo que tenemos muy presente y que, no, y que sabemos que es un privilegio y estamos bastante orgullosos de ello. Y ahora le toca a mi copy. Buenos días a todos. Yo soy Oli, compi de Aarón. Y bueno, voy a hablaros un poquito de quiénes somos el grupo joven, ¿no? Porque os acabamos de explicar quién es qué es la federación, qué es la FLGTBI+, pero dentro de federación tenemos el grupo joven, que somos un grupo de trabajo compuesto por activistas de todas las entidades que están federadas dentro de España y también de colaboradoras externas que nos ayudan, ¿no? ¿Por qué generamos un grupo de personas jóvenes? Bueno, pues porque consideramos que quizás las reivindicaciones, necesidades, realidades, etcétera, que podemos tener las personas jóvenes, muchas veces pues, son difíciles de poder transmitir a otras personas que no se encuentran dentro de esa realidad, ¿no? O sea, para la gente que estáis en el mundillo scout, pues cuando estás dentro del mundillo scout todo es de una manera, pero cuando se lo intentas explicar a la gente de fuera es como súper difícil, ¿no? Porque no te entienden, porque haces esto y porque lo ves de esta manera. Entonces, con esa filosofía generamos el grupo joven, que lo que nos permite es pues, bueno, poder aprender unos de otros, poder conocer diferentes realidades y poder empoderarnos un poquito en un discurso de somos jóvenes, tenemos derecho a ocupar un espacio público, tenemos derecho a cambiar las cosas y con esa filosofía pues, vamos a hacer nuestro activismo. La imagen que tenéis ahí es más jornadas jóvenes, el grupo joven todos los años, o por lo menos antes de la pandemia lo celebraba todos los años. Celebramos unas jornadas en las que bueno, se unían jóvenes de toda España, probablemente las jornadas juveniles LGTBI más potentes de toda España. Y bueno, pues ahí podéis ver, ¿no?, la cara de la gente, la cara de felicidad de poder intercambiar, que muchas veces es lo único que reclamamos, ¿no? El poder estar en un espacio con otras personas iguales a nosotros y poder intercambiar experiencias, opiniones y sentirnos a gusto. Pasa la diapo, por favor. Pues vamos a contextualizar también un poco porque aparte de quiénes somos de manera interna, también tenemos acciones de manera externa. Formamos parte del Consejo de la Juventud de España, como ha comentado nuestra compañera Marga, ahí os hemos dejado una fotito de la última asamblea del Consejo a la que hemos acudido, que hará menos de un mes de esta asamblea. Y bueno, pues esto también nos permite tener interlocución con partidos políticos, con sindicatos, con asociaciones estudiantiles, con asociaciones relacionadas con el mundo del escultismo, bueno, con consejos de la juventud autonómicos. Al final, también lo que nos aporta o nos permite es aplicar una perspectiva LGTBI a las políticas de juventud en general, que creemos que, bueno, pues en algunos lugares, quizá por falta de conocimientos, de referentes, de personas que puedan hacer frente a ello, pues es más difícil. Y nuestra función en todo esto es aplicar esa perspectiva interseccional, feminista, LGTBI, etcétera, que hemos de decir que en el Consejo de la Juventud de España predomina y que por nuestra parte es un gustazo siempre trabajar en este tipo de espacios. ¿Pasa? También colaboramos con el INJUVE, el Instituto de la Juventud de España, con IGLIO, que es un organismo internacional de juventudes LGTBI.
Bueno, hay una foto que os hemos dejado, es la ministra Ione Belarra, y bueno, Aarón estaba presente en ese acto porque hubo unas jornadas sobre diálogo social con la juventud, Margarita también estaba, y bueno, pues es un poco lo que intentamos hacer, ¿no? Una interlocución política, que a lo mejor, para que la gente entienda a qué nos referimos por interlocución política, ¿no? Porque puede parecer súper profesionalizado todo, pero esto consiste al fin y al cabo en personas jóvenes, nos dejan un espacio público para poder hablar de nuestras cosas, qué queremos transmitir. Y es tan sencillo como, gente, qué necesidades tenemos, qué creemos que es importante visibilizar en estos momentos, qué creemos que es importante que una ministra de España sepa de las juventudes LGTB. Y en base a eso hacemos un discursito y contamos nuestras experiencias, ¿no? No es que tengamos que tener unos conocimientos previos, ni que tengamos que conocer, porque no es así, ¿no? Entramos como jóvenes que somos, entramos como un elefante en una cacharrería, ¿no? Con ganas de comernos el mundo, pero muchas veces sin ningún recorrido anterior. Y nos gusta porque nos equivocamos, aprendemos de los errores, no nos equivocamos, aprendemos de los aciertos. Y desde esta perspectiva también a toda la gente que nos esté viendo, animarla a que no se sientan chiquitites por tener menos experiencia, por ser más jóvenes, etcétera, etcétera. Porque ahí estábamos hablando con una ministra un mes después de haber sido coordinadores del grupo y sin tener mucha experiencia en todo esto, ¿no? Y salió muy bien. Entonces, que la incidencia política sale adelante y muchas veces pues simplemente con nuestra buena intención, con un poquito de ganas y eso, pasa la diapo. Y lo que más nos gusta de nuestro grupo es que es tremendamente interseccional. Como jóvenes que somos, tenemos un montón de realidades. Digo como jóvenes que somos porque al fin y al cabo hay muchas realidades que aunque lleven presentes muchísimo tiempo parece que están saliendo a la esfera pública recientemente, ¿no? O sea, que la gente se piensa que las realidades no binarias son una cosa reciente, que la gente se piensa que la sexualidad es una cosa reciente, etcétera, que no es así, pero que la esfera pública sí que es cierto que está adquiriendo cierto protagonismo en los últimos meses y los últimos años. Entonces, tenemos un grupo en el que muchísimas personas sexuales, personas no binarias, personas con VIH, personas de realidades insulares, etcétera, etcétera, nos encontramos en ese grupo y aprendemos unas de otras. Nos parece que es como lo más enriquecedor, porque qué mejor aprendizaje nos podemos llevar de una persona que su propia experiencia vital. O sea, está súper guay que nos informemos sobre diversidad, sobre qué son ciertas realidades, pero al fin y al cabo, cuando conocemos a una persona, hablamos con ella, conocemos qué barreras se encuentran en el día a día, nos da trucos para que podamos relacionarnos de una manera más amigable con personas que tienen esa realidad, etcétera, etcétera, pues es cuando realmente consideramos que tenemos un crecimiento personal. Y esto en el grupo joven lo tenemos y es como nuestro estandarte, ¿no? El decir, prácticamente, hablemos de lo que hablemos, va a haber alguien que si no lo vive de lleno personalmente, va a conocer porque está en este mundillo, porque está en esta realidad, porque trabaja en este sitio. Y bueno, pues al igual que pasa en el mundo del escultismo, ¿no? Que al final mucha gente que aparentemente parece muy diferente acaba encontrando puntos comunes que le generan formar parte de este proyecto, pues el grupo joven trabajamos desde la misma perspectiva, ¿no? Personas que simplemente, aparentemente, lo único que nos une es que somos jóvenes LGTBI+, pero que luego realmente pues tenemos muchas más interseccionalidades unidas y trabajamos en ellas. Y os paso con mi compañero, que os va a hacer un poquito un resumen de cuál es nuestra propuesta de buenas prácticas para trabajar en juventud LGTBI. Vale, fenomenal. Pues en nuestro funcionamiento regular, en nuestro día a día, tenemos como varias cositas que creemos que es relevante incorporar en cualquier tipo de reunión para asegurarnos que realmente es un espacio seguro, real y afectivo, ¿no? Entonces, cada vez que comenzamos una reunión, siempre nos presentamos con nuestro nombre y con nuestro pronombre. ¿Por qué? Porque pueden haber cambios. Ya está, sin ir más lejos, en la última reunión hubieron cambios de dos personas, incluyéndome a mí. Mis pronombres cambian, quiero decir, me voy conociendo, voy cambiando, voy encontrándome y voy buscando y decidiendo lo que funciona mejor para mí. Entonces, claro, si tengo que estar como forzando el hecho de decir, oye, mira, que esto no viene a cuento, pero que ya no utilizo todos los pronombres, sino que me siento un poquito más cómodo con el pronombre ella. Pues si lo tengo que decir yo y nadie más,
quizás es un poco violento para mí, y ya el espacio seguro se vuelve un poco incómodo. Sin embargo, si yo establezco que cuando me presento y cuando comienzo una reunión, yo te digo ya cuál es mi pronombre, cómo me encuentro hoy, para una persona de género fluido, por ejemplo, hoy llevo utilizando pronombres femeninos todo el tiempo, pues te lo digo ahora. Y no tengo que ser yo solo la única persona, porque soy trans, la que te lo tengo que decir, sino favorezco que sea un espacio equitativo en el que todo el mundo comparta sus pronombres, se presente, e incluso últimamente estamos añadiendo que si hay alguien que crea que a lo largo de la reunión algo le puede sentar mal, lo diga también al comienzo, es decir, si en el orden del día se va a tratar algún punto que crea que pueda ser conflictivo, pues también se puede aprovechar y se comenta al comienzo de la reunión, ¿no? Se explica si alguien cree que hay algún tipo de palabra, algún tipo de tema que pueda afectar a lo largo de la reunión, se comenta al principio y así el resto de personas lo tienen en cuenta según se va desarrollando la reunión, ¿no? A lo mejor hay cosas que tengo que decir con más cuidado o hay cosas que no tengo que decir en absoluto porque esta persona me dijo al comienzo que no debo de decirla. Entonces eso favorece que ya desde el comienzo de la reunión, el resto vaya a ir mucho más tranquila, ¿no? Y mucho más siendo consciente de las realidades de las personas que forman parte del grupo. Luego también al final dejamos un espacio para emociones y sensaciones, no solo para ruegos y preguntas. Quiero decir, es una forma de decir al grupo, no me importa solo que tengas una duda, no quiero hablar solo de lo que ha sido la reunión, quiero que también me cuentes cómo te has sentido a lo largo de la reunión, ¿hay algo que podamos cambiar? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Cómo te encuentras? Porque los cuidados son importantes, ¿no? Los cuidados propios, pero también los cuidados con el resto de personas del grupo, y al fin y al cabo, eso del espacio seguro que hablamos mucho, pues tiene que ver también con los cuidados, y tiene que ver también con crear no solo un espacio institucional correcto, sino un espacio en el que tú puedas tener la libertad de decir cómo te sientes sin miedo a que te vayan a juzgar, ¿no? Luego también es importante, como ya comenzaba a decir Oli antes, el utilizar las realidades, en este caso disidentes e interseccionales, como agente de cambio dentro del grupo. Es decir, si yo tengo ya una persona asexual dentro del grupo, ¿por qué tengo que ir afuera a buscar a una persona, además probablemente adulta, para que nos cuente qué es la sexualidad? No, pues yo cojo a esta persona asexual que tengo en mi grupo y que me enseñe y que me explique. Y si necesita refuerzo, se le busca un refuerzo, quiero decir. Pero vamos a aprovechar y vamos a escuchar. Al fin y al cabo, Oli y yo somos coordinadores, pero ¿qué significa ser coordinador? Significa que tenemos un poquito más responsabilidad y nos comemos más marrones. De resto, no significa nada. Quiero decir, somos quienes enviamos el link para la reunión. Pero una vez empieza la reunión, ni Oli ni yo somos más que nadie en esa reunión. Quiero decir, yo por ser co-coordinadores, no soy más autoridad que cualquier otra persona del grupo. Y generar esos espacios horizontales ayudan a la comodidad del grupo, pero no solo a la comodidad, sino al propio aprendizaje y a la evolución del grupo. Si yo dejo que una persona comparta su realidad y así me enseñe, sin tener que buscarla por fuera, pues puedo aprovechar y puedo generar ese agente de cambio dentro del grupo y fuera del grupo también. Y por último, en las propuestas de práctica, si no me equivoco, es también relevante no olvidarnos de las acciones a corto plazo. Es importante ver cómo la juventud tiene ese poder de cambio, ¿no? Y puede hacer cosas. Digo, está bien tener objetivos a largo plazo, ¿no? Quiero decir, la ley no sale de hoy para mañana. Está bien tener como un poco ese plan a largo. Pero si solo tenemos objetivos a largo plazo, nos desmotivamos. Y ya no solo que nos desmotivamos, sino que corremos el riesgo de no ser conscientes de si la realidad cambia o no. Entonces, nosotros hacemos campañas, por ejemplo, para días señalados en los que podemos palpar si esa campaña está teniendo efecto o no, si estamos ayudando o no, ¿no? Y podemos también cambiar entonces un poco, ¿vale? Pues no estamos comunicando bien, la próxima vez deberíamos de hacer esto. Pues un directo de Instagram no funciona tanto como un acto en este sitio, o como si hablamos al CJE y hacemos una campaña conjunta en tal sitio. Quiero decir,
los objetivos a corto plazo nos ayudan un poco a dirigirnos, pero también a ver cómo la juventud puede hacer cosas, ¿no? Eso lo vemos claramente en las jornadas Jóvenes Sin Armarios que realizamos anualmente. Como una acción concreta un día puede cambiar la realidad de una persona joven el resto del año. Vamos, que es que algo tan sencillo como el momento en el que Oli y yo cogimos la coordinación, lo primero que nos dijeron es organizar unas buenas jornadas sin armario, unas buenas jornadas Jóvenes Sin Armario. Quiero decir, a las personas le han tocado un montón. Algo que tiene un objetivo a corto plazo, realmente tiene un poder de cambio muchísimo más grande que a lo mejor un plan muchísimo más largo y a largo plazo. Y bueno, sobre retos futuros que nos podemos plantear como jóvenes LGTBI, bueno, sin duda alguna, nuestra principal fuerza está puesta en potenciar el activismo LGTBI joven en lugares donde es muy difícil, ya sea porque son entornos rurales o ciudades pequeñas o son zonas donde las políticas sociales son bastante conservadoras y el rechazo social es predominante. Lo que hablábamos antes, una falta de referentes, al fin y al cabo creemos que es lo que más dificultades o más barreras le puede suponer hoy en día a una persona. Entonces, por mucho acceso a redes sociales y plataformas que tengamos, está súper guay, ¿no? Que por favor nadie tenga como único referentes a las personas que ven los vídeos de YouTube, ¿no? Porque eso deja muchas carencias y necesitamos hablar, tomándonos un café, tocar al referente, no sé, escucharnos de cerca. Y no queremos que eso se quede solo ahí. Pasa. Paso la diapo. Ahí. Un reto futuro que tenemos y que queremos que salga ya, ya se ha comentado, lo ha comentado Boti, una ley LGTBI trans que incluya las realidades juveniles. Dentro de estas realidades juveniles, por supuesto, que incluya las realidades no binarias, que incluya las realidades de menores trans y que incluya las realidades de personas transmigrantes. Eso que no quepa ninguna duda a nadie, por lo menos desde el grupo joven es nuestra postura y bueno, lleva un año tramitándose de una manera muy lenta, los cambios tienen que estar recogidos y bueno, pues igual que seguro que otros compas lo comentan, necesitamos ya esa protección que en muchos lugares no existe. Pasa la diapo. Generar espacios seguros de ocio y de participación para personas LGTBI. Estos espacios en la gran mayoría de los casos son espacios mixtos, es decir, son espacios formados por personas LGTBI y personas no LGTBI, pero que entienden qué significa generar un espacio seguro, ¿no? Que preguntan, que muestran asertividad, que muestran respeto, bueno, pues esas mismas normas que comentabais al principio de esta webinar, pues en el día a día, ¿no? En tomarme unas cañas, en irme al cine a ver una peli, en todo eso, que son cositas como muy básicas, pero es que muchas veces no llegamos a lo básico. Quiero decir, que es que tampoco hace falta que seamos ambiciosos en lo que pedimos, sino, bueno, pues si aquí se pregunta con asertividad, con respeto, se preguntan pronombres, no sé qué, bueno, ¿y por qué cuando voy al cine con gente que no conozco no lo hago, ¿no? Porque, pues bueno, vamos a hacerlo. Y sobre todo de ocio y participación, porque creemos que es donde la gente más segura se siente, ¿no? Cuando, yo qué sé, cuando te vas de campamento, pues al fin y al cabo, lo que buscas es muchas veces desconectar de todas esas dificultades que tienes en tu día a día, ¿no? Entonces, que no se te generen dificultades estando en campamento, que sea precisamente esa burbuja de la que escapar de todos esos problemas sociales. Entonces, creemos que esto tiene que ser una apuesta de trabajo firme y que, aunque puede parecer difícil al principio, porque implica estar repitiendo muchas veces ciertas cosas, una vez que se automatiza, os puedo asegurar que es súper sencillo. O sea, una vez que automatizas preguntar pronombres, no sé, ciertas preguntas que son menos agresivas, ciertos formularios que no son tan binarios, etcétera, etcétera, a la hora de registrar datos, es súper sencillo luego porque la gente te lo agradece y se siente más acogido. Y pasa la diapo. Y nada, por nuestra parte, esto era un poquito todo lo que os queríamos contar. Creo que nos hemos pasado un poquito, espero que no os lo tengáis en cuenta. Y nada, que vamos a estar aquí a vuestra disposición si tenéis alguna preguntita, alguna cosilla que queráis comentarnos y que ha sido un verdadero placer estar aquí. Pues muchísimas gracias a les dos porque, bueno, ha estado súper, súper interesante. Gracias por vuestro tiempo también, por supuesto.
El tiempo lo habéis clavado, pero vamos, que como dije antes, nos sobra tiempo, así que no habría habido ningún problema, pero es que, o sea, habéis clavado los 25 minutos, pero bueno, así como dato. de verdad, qué importante todo lo que habéis comentado. Muchísimas gracias por compartir vuestras propuestas de buenas prácticas, por ese momento de animar a las personas que nos están viendo. Todo, es que ha estado muy, 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 muy guay. Así que muchas gracias. Se me ha olvidado comentar antes, lo digo ahora, a las personas que nos están viendo, si queréis, se van a compartir estas presentaciones que han traído, ¿vale? Así que bueno, por si no habéis tomado nota o bueno, por si ha habido algo ahí que se os ha perdido, os llegarán estas presentaciones, ¿vale? Muy bien, pues dejando luego espacio para preguntas, como bien ha dicho Oli, que os quedaréis por aquí, vamos a dar paso ahora a Darko, ¿vale? Darko, como he dicho antes, es presidente de No Binaries España y bueno, es una... No Binaries es una asociación de ámbito estatal no mixta para personas trans no binarias, ¿verdad? Algunos de sus objetivos son la defensa de los derechos humanos, de las personas trans no binarias en concreto, ¿no? Como visibilizar estas realidades y luchar por sus derechos de manera más específica y luchar también por el reconocimiento legal e institucional a todos los efectos del género no binario y la autodeterminación de género, ¿no? Comentabais, por ejemplo, antes lo importante que es, por ejemplo, pues que en los formularios pues que no sean tan binarios, ¿no? O bueno, cambiar alguna de estas cosas. Entonces, bueno, supongo que ahora Darko entrará más en materia. Así que nada, no me enrollo más, Darko. Te cedo el turno de palabra. Hola, buenos días a todos. Nada, lo primero, agradecer la creación de este encuentro, ¿no? Me crea algo de nostalgia, ¿no? Desde aquel Jamboree de 2007, bueno, un Jamboree es una congregación Scout mundial y en 2007 hicimos el primer encuentro LGTBI+, de Scouts a nivel internacional y también mucha ilusión de compartir espacio con Nacho, que hemos compartido coordinación y trabajo en el equipo LGTBI de Padres de Madrid, ¿no? Voy a compartir y de hecho voy a adelantar que soy tan inteligente que se me ha olvidado poner la diapositiva de quiénes somos las personas, quiénes somos de No Binaries España, ¿no? Así que lo cuento un poquito antes. Nada, No Binaries España, como decía Nacho, nació realmente como una cuenta de Instagram, porque veíamos súper necesario que hubiera referentes, por un lado, porque empezamos sobre todo haciendo pedagogía y mostrando referentes personas no binarias, y sobre todo al final, cuando ya formamos la asociación, veíamos muy importante en la creación de un espacio no mixto para personas no binarias, porque al final sentíamos, las personas que fundamos la asociación y también un poco algunas de las personas que entran, que en las siglas muchas veces se pierde la fuerza con respecto a alguna de las siglas, ¿no? El activismo LGTBI+, durante los últimos años, sobre todo al comienzo, se centró muchísimo en la G, en la L un poco menos, la T parece que en los últimos años ha cobrado un poco más de fuerza, pero al final las identidades no binarias muchas veces nos hemos quedado fuera, aunque sí que es verdad que en el último año, último dos años, está habiendo un auge de tanto de apoyo a las personas no binarias como de inclusión de las personas no binarias en las realidades de todas las asociaciones LGTBI+ de España, ¿no? ¿Quiénes somos las personas no binarias? Bueno, esta es como la definición hegemónica, entre comillas, que intentamos usar, que es que somos personas que no nos identificamos ni como hombre ni como mujer, al menos no totalmente. ¿Por qué digo hegemónica? Porque al final las identidades no binarias es todo lo que se escapa a hombre y a mujer, y hay muchísimas identidades no binarias y cada persona muchas veces se define a sí misma de formas distintas. Y creo que también es importante tener en cuenta que esto es una perspectiva europea y estadounidense, mayoritariamente blanca, ya que es... El género no binario, por así decirlo,
o gender queer, que es como se empezó a usar en Estados Unidos, al final lo han usado personas más normativas y no tanto gente que está en los márgenes, que se definían más como queer. Me parece también importante señalar que es desde un punto de vista cultural nuestro, ya que hay muchas otras culturas que tienen identidades de género que van más allá de lo binario, pero que no podemos imponer la etiqueta no binario, porque al final lo que no podemos hacer es imponer a otras culturas o a otras personas cómo deben de identificarse, ¿no? Aquí tenemos, pues, por ejemplo, a las muses de México, las hijras de la India. Al final, en muchos países existen otras identidades. Y también quería hablar sobre que al final que existan estas identidades en esos países y en esas culturas. Son culturas que han sobrevivido a una colonización que al final, pues sobre todo cuando Europa invadió esas culturas, impuso un dogma binario desde el cristianismo, en el que el hombre tenía que estar con la mujer, y se erradicaron muchas de esas etiquetas que usaban en estas culturas. Entonces creo que es importante señalar también el privilegio que podemos sentir o tener personas que vivimos aquí en España, que nos podemos etiquetar así. Quiero hablar sobre la realidad de las personas no binarias en nuestro país, pero antes me gustaría hacer un pequeño recorrido a nivel internacional, ¿no? Creo que es importante. Hay un estudio de derecho comparado realizado por Curro Peña, solicitado por la Asociación Euforia Familias Transaliadas, en la que se habla del reconocimiento de nuestras identidades en otros países o estados, ¿no? Creo que es importante señalar que en más de 20 estados miembros de las Naciones Unidas ya se reconocen nuestras identidades. Se acaba de añadir hace poco Brasil y Colombia en ciertas zonas. Y como ya adelantaré luego cuando me centre en España, en España tenemos dos leyes que por fin nos incluyen de forma explícita, que son la de Canarias y la de La Rioja. Creo que el reconocimiento de nuestras identidades muchas veces crea ciertos dilemas y es importante este tipo de estudios que muestran que ya se nos ha reconocido en otros países y que no ha pasado absolutamente nada. Creo que está habiendo un auge y un miedo irracional sobre lo que puede traer la autodeterminación de género y en concreto de las personas no binarias. Y lo que demuestra este estudio es que no pasa absolutamente nada, que se nos puede incluir perfectamente en todos los estratos de la sociedad y que aquí en España, como ya han comentado compas antes, lo que necesitamos es ya una ley trans que nos incluya de forma explícita. Hay en algunos países, como por ejemplo, los voy a leer porque hay bastantes, como por ejemplo la India, Nepal y Pakistán, que tienen reconocido un tercer género. Y el problema que trae el tercer género, por así decirlo, es que al final no reconoce, es decir, es un conglomerado de personas trans. Todas las personas trans, ya sean hombres trans, mujeres trans o personas no binarias, irían a esa casilla. Creemos que es un error, creemos que es importante separar, porque al final las políticas, cuando se aplican, no es lo mismo las políticas que se hacen para mujeres, para hombres o para personas no binarias. Y creemos que hay que adoptar pues casos como el de Argentina, que creemos que es máximo referente ahora mismo a nivel del reconocimiento de las identidades no binarias. Otro caso curioso es Alemania, junto con otro par de países que son Austria y Países Bajos, que también tienen una tercera casilla, pero que realmente esa tercera casilla no era para nosotros, era para las personas intersex. Son reglamentos y leyes que se aplicaron para personas intersex. Lo que pasa es que activistas no binarias lo que han hecho es apropiarse de esa tercera casilla y verse reconocidas en ella. También me parece importante mencionar a nivel de personas intersex que el único país que tiene una ley intersex integral es Malta, ¿no? Que muchas veces sorprende, pero Malta es bastante referente también a nivel de legislación. Centrándome ya un poco en España, como os comentaba,
A nivel legal, se nos ha reconocido en Canarias y en La Rioja hace nada, creo que ha sido hace menos de un mes, ¿no? Creemos que es importante el empezar a hacer este trabajo de incluirnos a todas las realidades trans dentro de las leyes. No nos podemos dejar fuera a nadie. Creo que lo comentaba antes Oli, de incluir siempre a menores de 14 años que ahora mismo están excluidos del proyecto de ley, a personas transmigrantes y a personas no binarias, ¿no? Sí que es cierto que aunque no se nos haya reconocido explícitamente, tanto en Andalucía como en Cataluña, se está haciendo un gran trabajo por incluirnos. De hecho, acaba de salir creo que es un decreto en Cataluña para incluirnos dentro de todos los trámites burocráticos. Y desde No Binarios también estamos intentando trabajar en las futuras leyes de País Vasco, de Cataluña y de Castilla-La Mancha, para ver si se nos incluye. Con respecto a dificultades del día a día, al final nos encontramos con las mismas de cualquier otra persona trans, con el hándicap de que las personas no binarias no existimos a nivel social. Tú puedes hablar de un hombre trans, una mujer trans, y se podrán imaginar algo. Pero las personas no binarias, tú le hablas de una identidad no binaria y no entienden nada. Muchísimas veces mezclan identidad no binaria con la expresión, ¿no? Y asumen que todas las personas no binarias queremos tener una misma expresión de género, una expresión de género andrógina, y no es cierto, ¿no? Al final, dentro de las personas no binarias hay cierta heterogeneidad y al final cada persona pues lleva su expresión de género o su transición de su corporalidad hacia donde se sienta más cómodo. Creo que también es importante señalar que creo que Aarón también iba antes por ahí, que al final las personas no binarias no usamos todas el pronombre ella, que es algo que también parece que es como muy hegemónico, ¿no? El de, ay, eres una persona no binaria, ya hablar en neutro, creo que es un error, y luego en buenas prácticas lo incluyo, ¿no? También el tema del pronombre. Y el problema al final yo creo que es una violencia institucional generalizada porque se niega nuestra existencia. Se niega nuestra existencia y con ello en todos los trámites o cosas que vayamos a hacer, pues es muy difícil que nos vean reconocidas cuando no existen apartados, ¿no? Como decían Nacho y otros compasantes, el sistema es un sistema binario, aparte de, como nos gusta llamar a activistas, lo llamamos sistema, ¿no? Al final el sistema es algo binario, no les entra en la cabeza muchas veces. Y creo que muchas veces es necesaria voluntad política, que es lo que está faltando ahora. Llevamos con una ley trans ahí en un cajón años, porque FelGTB en su momento hizo una propuesta de ley trans, Confluencia Trans hicimos otra, estuvimos durante meses trabajando conjuntamente todas las organizaciones para llevar una ley trans, que al final se ha fusionado con una ley LGTBI, que para nosotros es un error, porque hemos pasado de tener 54 páginas de ley integral trans a tener 3 páginas. Ya os podréis imaginar que se ha quedado muchísimas cosas fuera. Y bueno, nos queda ahí la resiliencia y la resistencia de que se apruebe. Que se apruebe porque, como comentaba Margarita antes, está habiendo un auge, y yo sí lo digo, un auge del fascismo y de la derecha en nuestro país, y creemos que el tiempo es ahora. Cuando lo hablamos de forma interna, nos asaltan muchas dudas, mucho miedo de que vaya a terminar esta legislatura y que no se haya tramitado esta ley. Por eso, desde aquí, exhorto a sobre todo a PSOE y a Unidas Podemos a que por favor tramiten esta ley ya. Luego, sobre buenas prácticas y consejos, un segundito que me salen aquí las caras y me tapa un poco el texto. Sobre buenas prácticas y consejos me gustaría centrarme también en los scouts, ¿no? en el escultismo. Usar el nombre que quiere usar una persona tiene que ser una prioridad en los grupos scouts y en las federaciones scouts, independientemente de si ha habido un cambio registral de nombre.
Por eso creo que es importante a nivel federal de ASDE Scouts de España y de el resto de organizaciones federales Scout, que al final en los formularios internos que existen se duplique la casilla del nombre, porque podemos entender que para algunos temas como pudiera ser el seguro o el acceder a centros de salud es importante el nombre registral, pero que al final cada persona pueda usar en su grupo scout el nombre, ¿no? Creo que cuando nos vamos de acampada, cuando nos vamos de campamento, las posibilidades son infinitas. Realmente el nombre registral, estando en la ficha, ¿quién mira la ficha? La ficha solo tiene, o deberían de tener acceso el grupo de scouters y se queda ahí, ¿no? Creo que no hay que darle más vueltas. Y aquí en Madrid, por ejemplo, ya se está aplicando con algunas personas. Como comentaba Aaron antes, el tema del pronombre, hay gente que no usamos el pronombre él o ella, y asumir qué pronombre usa la gente nunca está bien. Yo creo que lo importante es preguntar. Si tenemos dudas, preguntamos, porque no nos enfadamos. Es que muchas veces nos llegan de, ay no, pero si te hago esta pregunta te vas a enfadar. No nos enfadamos. De hecho, nos alegramos y también tiene que dar, al menos a mí me da un poco de pena, que al menos en nuestros grupos, ¿no? Cuando vamos a algún sitio y alguien nos pregunta nuestro nombre y pronombre, como que nos sentimos muy bien, nos da euforia y no debería de ser así, debería de ser lo común el siempre hacerlo. Y sé que existe la negación, tanto del pronombre ella como del lenguaje neutro, y me gustaría aclarar que esto es ejercer violencia sobre nuestras identidades y sobre nuestras personas, y al final es negar derechos humanos, porque hay cosas que ya están recogidas en los derechos humanos y en los derechos de la infancia y que no deberíamos de permitir, y menos en un movimiento social como es el escultismo. Sobre el lenguaje, hay que trabajar muchísimo en el lenguaje, es decir, en un lenguaje no solo en el neutro por las personas no binarias, sino por una perspectiva de género transversal y feminista en todos los estamentos de la sociedad y en este caso de los scouts, ¿no? Nacho ya lo sabe, yo siempre me quejo del lobatos haremos lo mejor, porque al final lobatos es lobatos, no incluye al resto. Y quizás hay que reformular o plantearnos cómo modificar estas cosas a futuro. Yo qué sé, hemos cambiado de polo, hemos cambiado el texto de la promesa, hemos cambiado un montón de cosas dentro del escultismo. Creo que esto simplemente es dar un paso más y un manada haremos lo mejor. Creo que es mucho mejor y además la palabra manada, aparte de ser algo neutro, da ese sentimiento de familia feliz, que es en lo que se basa la manada, ¿no? Creo yo. Espacios seguros. Se ha hablado un poquito aquí de espacios seguros y yo aquí siempre me pregunto, ¿existen los espacios seguros? Yo creo que no. Creo que los espacios seguros per se no existen, porque siempre pongo el ejemplo de cuando estamos soles en casa, no hay nadie más, hay una cosa que se llama pensamientos intrusivos que hacen que ese momento no sea ni siquiera un espacio seguro, ¿no? Y siempre hay cosas externas y ajenas que no podemos controlar y que pueden hacer que en algún momento un espacio deje de ser seguro para alguna persona. Me gusta más hablar de espacios amables. Espacios amables con cualquier persona, con cualquier identidad, con cualquier intersección. Y creo que forma parte del escultismo, ¿no? Como decía Boti antes, construir un mundo mejor es construir espacios desde los más pequeños hasta los más grandes en los que podamos erradicar cualquier forma de discriminación y de violencia y por lo tanto sean más amables. Ojalá en algún momento consigamos espacios seguros 100%. Yo soy un poco pesimista en ese punto y por eso siempre me gusta hablar de espacios amables. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos, ¿no? Que hay muchas veces que pues conocemos a una persona, hacemos misgender, le tratamos con el nombre registral porque nos hemos equivocado. No pasa nada. Equivocarse forma parte del aprendizaje del ser humano y ya está. Es decir, yo siempre digo que no queremos dramitas, porque muchas veces lo que ocurre es que
se centra más la atención en la persona que ha ejercido la violencia que en la persona agredida, ¿no? A mí de repente me tratan en masculino, corrijo y digo, no, yo uso el pronombre ella, y empiezan, ay, es que me cuesta mucho, ay, es que me da igual, que te has equivocado y ya está, te corriges, aprendes para la próxima vez y si en algún caso es algo como un poco más grave, pues intentar reparar el daño, que yo creo que es lo mejor, ¿no? Pedir disculpas y ya está. Porque algunas veces, seguro que Aaron justo asiente, nos montan unos dramitas que es brutal, ¿no? El cómo nos hacen. Ya iba con la final, pero creo que me queda un pelín de tiempo. Creo que al final, dentro del escultismo y de los grupos scouts, podemos entender que hay cierta reticencia a hablar de estas cosas, sobre todo porque hay grupos scouts, digamos, más tradicionales y hay otros que son más progresistas, pero yo creo que al final Baden-Powell lo que quería es unir a la gente. Ya lo hizo en el primer campamento de Brownsea, en el que juntó gente de distintas clases sociales, y creo que al final es lo que tenemos que hacer, tener una perspectiva interseccional, que nuestros grupos sean grupos inclusivos, en los que pueda entrar cualquier persona y en los que no haya discriminación. Y en el caso de que haya discriminación, porque al final pues formamos parte de la sociedad, hay familias que educan de ciertas maneras no muy correctas, que digamos, y es posible que haya alguna discriminación, algún insulto de maricón o algo en algún campamento. Trabajemos en ello. La educación no formal para mí es un pilar de la sociedad. Yo siempre animo a todas las familias a meter a sus hijas en grupos scout, porque al final se aprenden ciertos valores y ciertas cosas que la educación formal no se puede, y menos ahora que hay cierto partido pidiendo nombre y apellidos de la gente que damos charla de diversidad afectivo sexual y de género. Y el aprendizaje forma parte también no solo para les educandes, sino también para scouters. Creo que el CRAL de scouters tiene que formarse e informarse. Por eso agradezco la creación de estos espacios. O bueno, yo conozco un poco más la realidad de Madrid, ¿no? En los que hay cursos, está la INDABA y se hacen un montón de cosas que ojalá se pudieran hacer en todas las comunidades autónomas y ojalá se pudieran hacer en todas las federaciones. Yo creo que el equipo Arcoiris de Madrid es un referente y va a seguir siendo un referente no solo estatal, sino creo que internacional, porque compas de Argentina, de Colombia, de México tienen conocimiento de este equipo, y yo sí que animaría a toda persona scout que nos esté viendo a que, si pueden, sus organizaciones federadas creen un equipo Arcoiris, que los equipos Arcoiris se unan y creen un equipo Arcoiris estatal, porque es necesario aplicar políticas estatales en todo el escultismo, y quién sabe, ¿no? A lo mejor llegamos a conseguir en la WOSOM un equipo Arcoiris internacional, que eso ya sería una fantasía, y ojalá ver ahí a Nacho en algún momento, que se le da bastante bien el inglés. Y nada, yo por mi parte nada más, agradeceros a todos el espacio, y nada, os dejo aquí mis redes, por si en algún momento queréis pues la presentación o tenéis cualquier duda. Justo acabo de subir un post de cómo escribir a las personas sin generar violencia, y luego tenéis ahí las redes de la asociación por si os queréis contactar. Muchas gracias. Bueno, Darko, pues muchísimas gracias por todo lo que has contado. Igual que he dicho antes, súper súper necesario, súper interesante. Me toca mucho, ¿no? Toda esa parte de actualizarse, de renovarse, ¿no? Y me parece muy importante que tú como scout también lo hayas compartido, ¿no? Y nada, aunque lo has puesto en la última diapositiva y, como he dicho, se van a compartir esas presentaciones, pues acaso también he puesto ahí un enlace directo al Instagram de No Binaries, que está muy bien. Así que nada, por si alguien quiere bichear un poquitillo. Y nada, pues lo que voy a hacer ahora es dar paso a Charo Alices.
Bueno, ella es jurídica experta en delitos de odio, si no me equivoco, responsable de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica Gratuita a Víctimas de Delitos de Odio del Colegio de Abogados de Málaga, miembro del grupo de juristas de la CLGTBIQ+, bueno, muchísimos. También autora de varias guías, ¿verdad? Bullying homofóbico, guía de actuación, delitos de odio, guía práctica para la abogacía, guía de delitos de odio LGTBI. Bueno, un currículum maravilloso y estoy seguro de que nos vas a poder contar muchísimas cosas desde toda tu experiencia y formación. Así que, Charo, te cedo el turno de palabra. Pues muchas gracias por invitarme. Voy a ver si soy capaz de compartir. ¿Lo veis? Justo, se acaba de cargar, sí. Genial. Pues lo voy a poner bonito de esto en presentación para diapositivas. Si soy capaz de ver dónde está. Ay, ahora no lo veo. Es que me lo tapa el... Ahora sí, es que no lo veía con... Así. Bueno, voy a intentar ser breve. Aunque traigo muchas diapositivas, pero yo corro. Pero me gustaría ver si me da tiempo a decirlo todo y no pasarme, porque todo el mundo ha sido muy, muy respetuoso con el tiempo y no quiero yo tampoco abusar. Bueno, creo que hablaba la compañera del Consejo de la Juventud sobre el discurso de odio, ya introducía un poco el tema. Yo voy a empezar por el principio, ¿no? Porque, bueno, por el principio no, por el final, porque realmente el discurso, el delito de odio es el resultado del discurso de odio, ¿no? Primero viene el discurso y luego pues, se producen los incidentes de odio, ¿no? ¿Y dónde está el origen del odio hacia las personas LGTBI, ¿no? Del rechazo a las personas LGTBI, pues en la homofobia y en la transfobia que existe todavía en nuestra sociedad, ¿no? Muchas sociedades consideran que lo normal es ser heterosexual, se niega la homosexualidad o cualquier otro tipo de diversidad, se reduce la homosexualidad, la genitalidad, se dejan de lado aspectos como los sentimientos, la afectividad o la forma de comportarse, ¿no? Parece que las personas LGTBI lo único que hacemos es tener sexo todo el rato, ¿no? Eso es lo que nos define, ¿no? El sexo, ¿no? Pero no, o sea, las prácticas sexuales, pero no el resto de nuestra vida afectiva, de nuestra vida relacional, etcétera, ¿no? Y también, bueno, pues la homofobia sirve para, como control para las estructuras que conforman el orden sexual. Yo me acuerdo una vez que oí a algunos decir, claro, es que si estaban hablando de algún chico gay o algo así, ¿no? Y decían, es que claro, si ahora se les deja así, no se les dice nada, hacer como quieran y no se les dice nada, quiere decir, no se les insulta, no se les reprime, no se les reprende, ¿no? Porque al fin y al cabo los insultos no son más que una forma de reprender o de reprimir o de represión de la persona LGTBI, ¿no? Luego, bueno, pues también hay gente que dice que los homosexuales no son procreadores, las personas homosexuales no son procreadoras, que la homosexualidad se percibe como peligrosa para el mantenimiento de los valores y las normas sociales, que se entiende como la homosexualidad como algo adquirido, contagioso, modificable, que además el comportamiento de las personas LGTBI desafía los roles sociales tradicionales. Y además, bueno, cuando apareció el SIDA, con la pandemia del SIDA, pues ya fue ya el sumo, ¿no? La excusa perfecta para criminalizar sobre todo a los hombres gays, ¿no? Que fueron quizá el foco, ¿no? de la diana de toda la ira que se desató cuando la pandemia del SIDA, ¿no? Llamaban el cáncer rosa, no sé si os acordáis. Se entiende además, bueno, y luego viene la transfobia. ¿Por qué ocurre? Bueno, pues porque se entiende que los roles de género deben ser respetados, porque es lo natural, que hay una resistencia muy grande a romper con la tradición. Y además hay colectivos cuyos privilegios dependen de que esos roles de género no se cambien, ¿no? O por lo menos no se trasciendan que existen, ¿no? Porque los roles de género siempre han existido, la diversidad sexual siempre ha existido. Un miedo a lo desconocido, y ese miedo se transforma en discriminación y violencia, ¿no? Fobia viene de miedo, pero al final ese miedo, como ya digo, se transforma en odio, ¿no? Al igual que ocurre con la homosexualidad, la transexualidad puede ser percibida como peligrosa porque transgrede las normas de sexo y de género. Y entonces ya entramos, bueno, pues por todo eso que he dicho, se produce
una animadversión, en este caso las personas LGTBI. Y esa animadversión muchas veces se traduce en comisión de delitos, ¿no? En hacerle daño a las personas LGTBI. ¿Y qué es el delito de odio? Pues el delito de odio es toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas cuando o contra la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción sean especialmente elegidos por la pertenencia de la víctima a un grupo que puede estar basado en el origen nacional, en el color de piel, en el origen étnico, idioma, color, religión, edad, discapacidad física, mental, orientación sexual u otros factores reales o supuestos. Me vaya a disculpar los términos de minusvalía, que es un término muy feo, ya sabemos que nadie vale más que nadie, y el término raza, que ya sabemos que es un término racista, pero esto es la definición de la OCDE, ¿no? De la Organización Europea para la Seguridad y la Cooperación. Estos factores no hace falta que se den en la persona, sino que si a alguien le parece que se dan y por eso le agreden, también es un delito de odio. Imaginaros una persona, una chica que va por la calle y es agredida porque quien la agrede piensa que esa chica es lesbiana y no lo es. Bueno, pues también sería un delito de odio por error, ¿vale? Cualquier delito puede ser considerado como un delito de odio si está motivado por un prejuicio, porque muchas veces decimos, bueno, ¿y dónde está en el Código Penal el delito de odio? Bueno, quitando el 510, que hace referencia a la incitación al odio, no hay ningún título ni ningún capítulo del Código Penal donde diga el delito de odio es tal cosa. No. ¿Por qué? Porque todos los delitos que están contemplados en el Código Penal pueden ser considerados como delitos de odio si están motivados por un prejuicio. Por ejemplo, imaginaros pues una chica trans que aparca su coche y se va, bueno, pues a hacer sus cosas. Y cuando vuelve tiene el cristal de la luna roto. Bueno, pues si el cristal de la luna de su coche vale más de 400 euros y lo han hecho a propósito, evidentemente, pues estaríamos hablando de un delito de daño. Pero si esa misma chica trans se va a hacer sus cosas, deja el coche aparcado y cuando vuelve tiene el cristal roto de la luna y en el capó del coche le han escrito travelo de mierda, pues puede ser que el motivo por el cual a esa chica trans le hayan roto el cristal sea el hecho de que es trans. Entonces ahí estamos ante un delito de odio. ¿Y qué se hace? Pues que al delito base, al delito de daños, se le aplica una cosa que se llama agravante, que viene en el 22.4 del Código Penal. ¿Y qué hace un agravante? Pues como su propio nombre indica, agravar la pena. ¿Y qué significa agravar la pena? Pues que se aplica siempre la pena de su mitad para arriba, es decir, en su mitad superior. Nunca se puede aplicar en su mitad inferior. Por ejemplo, un delito que tenga una pena de 3 meses a 2 años, nunca se le podrá aplicar 3 meses si se ha hecho por un prejuicio, si es un delito de odio, si se le aplica el agravante, ¿vale? Siempre se le aplicará de la mitad para arriba. ¿Por qué son tan graves los delitos de odio? Pues porque a diferencia de otros delitos, no solamente afecta a la víctima, sino que lanza un mensaje de intolerancia hacia todas las personas que pertenecen al mismo grupo humano que la víctima. Por ejemplo, si a una persona va por la calle y porque tiene mala suerte le agreden, bueno, pues ya está, pues tendrá un trauma mayor o menor, lo superará y tal, pero solo afectará a la víctima, ¿no? Pero si a una persona LGTB le agreden por la calle por el hecho de ser LGTB, es decir, es víctima de un delito de odio, no solamente eso afecta a la víctima, es decir, pues no solamente tendrá miedo, a lo mejor durante un tiempo la víctima sale a la calle o tendrá tristeza, etcétera, sino que hace que todas las personas LGTBI pues se puedan asustar, porque bueno, si a esta persona le ha pasado esto por ser LGTB, yo que soy LGTBI también me puede pasar, y de hecho ha ocurrido, ¿no? Cuando el asesinato, por ejemplo, más reciente de Samuel, pues hubo una racha de agresiones y muchas personas del colectivo LGTBI empezaron a tener miedo y empezaron, por ejemplo, a reprimirse cuando iban por la calle de darse la mano con su pareja, porque empezaron a sentir que estaban en peligro, ¿no? Que las personas víctimas del delito de odio, las personas LGTBI, en este caso, son víctimas porque son consideradas o son objetivos de estos delitos, porque son consideradas por quienes les agreden como personas peligrosas, como seres inferiores, como vidas sin valor, personas marginales. Y por eso pues surgen marginación,
tortura, humillación, maltrato e incluso pues exterminio, ¿no? ¿Por qué es alguien capaz de hacerle tanto daño a una persona simplemente por ser como es? Pues porque no la considera una persona, porque la considera un ser subhumano. ¿Bien? Como decían, ¿no? El Instituto de la Higiene, para la Higiene Racial Nazi hablaban de vidas que no servían para nada, ¿no? Y en los campos de concentración, las personas que estaban allí se les consideraba como subhumanas. Y si tú consideras que alguien no es humano, pues eres capaz de hacerle, pues, o alguien es capaz de hacerle todo el daño del mundo, porque no le considera un igual. Los delitos de odio, además, infringen valores y derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución Española, como la igualdad como valor superior del artículo 1, el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14, y luego, bueno, pues el artículo 9.2, que dice que los poderes públicos tienen la obligación de remover los obstáculos que impiden la discriminación. Pero sobre todo, contra quien atenta el delito de odio es contra la dignidad de la víctima, contra la dignidad de la persona. Por eso son tan graves, ¿no? También quiero puntualizar que, bueno, que para que un delito sea considerado como un delito de odio, tenemos que demostrar la motivación discriminatoria del delito. No basta, por ejemplo, con que tú seas LGTBI para que todo lo que te pase se pueda considerar un delito de odio, porque puede ser que tengas mala suerte y te encuentres con alguien que te pegue por la calle o que le haga daño a tus propiedades, pero si no es por tu orientación o tu identidad sexual, no se va a considerar un delito de odio, ¿vale? Solo si te han pegado, o sea, si te han hecho daño, si me han hecho daño a tus propiedades por ser LGTBI, ¿vale? Solo por eso. Por eso es tan importante demostrar la motivación, que lo que te ha pasado ha sido por eso, por quién eres tú, ¿vale? ¿Y cuál es la problemática que nos encontramos a la hora de luchar contra los delitos de odio? Bueno, pues, por ejemplo, la falta de formación de los operadores jurídicos en esta materia. Parece mentira, pero todavía hay mucha falta de formación, sobre todo por parte de la justicia, referente a los delitos de odio. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que a veces se denuncian cosas que son delitos de odio y cuando van al juzgado, pues no lo consideran como un delito de odio, lo consideran como un delito leve o como un delito corriente, ¿no? Y eso, lo que lleva consigo es que a la víctima pues le entra una sensación de que, bueno, no se le ha creído o no se le ha hecho justicia, no se le ha tratado debidamente, y luego que además pues todas las personas que corresponden al mismo colectivo que la víctima, en este caso al colectivo LGTBI, pueden pensar, bueno, ¿yo para qué voy a denunciar si luego no me van a hacer caso o si no luego lo van a tomar como si fuera pues una pelea de vecinos o una trifulca normal y corriente, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa falta de formación pues es un problema, ¿no? Luego el desconocimiento de las personas, ¿no? De los miembros de la sociedad civil sobre qué son los delitos de odio, ¿no? Que hay todavía ese desconocimiento. Luego porque hay una cifra sumergida de delitos de odio que se cometen y no se denuncian. Dice la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la AFRA, que solo se denuncian el 10% de los delitos de odio que se cometen. Es decir, hay un 90% de delitos de odio que las víctimas no denuncian. ¿Y por qué no denuncian? Bueno, hay muchas causas, ¿no? Pues, entre otras, por ejemplo, por la desconfianza que tiene la víctima en las instituciones. Piensan que no le van a hacer caso, que no va a servir para nada denunciar. Las personas extranjeras, además, si están en situación administrativa irregular, tienen miedo de que si van a denunciar, pues encima le abran un expediente de expulsión, porque hay personas extranjeras que además vienen de países donde la policía no es quien te protege, sino que es quien te agrede o quien te tortura, con lo cual no se acercan a la policía porque le tienen miedo, no se acostumbran a que en este país la policía no es así, ¿no? Luego, miedo a revelar la intimidad, pues eso le pasa a las personas LGTBI, es un motivo frecuente de no querer denunciar, porque si una persona LGTBI todavía no ha hecho visible su orientación o su identidad sexual, pues el denunciar supone visibilizar algo que no quieren hacer público. Luego, bueno, pues que hay personas que desconocen los derechos que tienen, y si tú desconoces los derechos que tienes, difícilmente los vas a poder ejercitar, porque no te van a creer. Normalización de la violencia por parte de la víctima, porque hay personas que, imaginaros, pues personas LGTB que desde pequeñitas, desde el colegio, le están humillando, insultando, incluso agrediendo por ser LGTB. Pues al final normalizan esa violencia de tal manera que ya le tiene que pasar una cosa muy grave como para que entiendan que tienen que denunciar. Y luego, algo que nos distingue a las personas LGTBI a veces de otros grupos vulnerables
y que también son víctimas de delitos de odio, es la falta de apoyo familiar. Es decir, hay personas LGTBI que no tienen ese apoyo por parte de su familia, incluso que su familia o no saben que son LGTBI o no lo aceptan, con lo cual, pues si les pasa algo, pues saben que no van a contar con ese apoyo que tanto necesita una víctima. Mientras que otros grupos vulnerables o susceptibles de sufrir delitos de odio, como pueden ser, yo qué sé, las personas que tienen otro color de piel o que son extranjeras, pues si sufren un delito de odio, pueden contar con ese apoyo de su familia, de su entorno. Luego, bueno, pues ¿qué es la discriminación? La discriminación es el trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en la orientación sexual, en este caso, o la identidad de género de las personas, ya sea real o percibida, que tiene como objetivo o como resultado menoscabar el reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Aquí vemos pues, lo que estaba contando antes, ¿no?, de la circunstancia agravante que se aplica cuando estamos ante un delito de odio, ¿no?, la del 22.4, y habla de que son circunstancias agravantes cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, por ideología, religión, creencia, etnia, raza, nación, sexo, orientación, identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia, es decir, de odio a las personas pobres, de exclusión social, la enfermedad que padezca la persona o la discapacidad, con independencia de que estas condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona. Es decir, independientemente, como ya he puesto antes el ejemplo, de que la persona, en este caso, por ejemplo, sea LGTB o no. Basta con que sea percibida como tal y que sea agredida en su persona o en sus bienes por ser percibida como persona LGTB para que se cumpla esto y para que se aplique la circunstancia agravante, ¿vale? Y vamos. Dentro del Código Penal hay una serie de artículos que hacen referencia pues, al odio y a la discriminación, ¿no? Por ejemplo, el 170 dice que si las amenazas van destinadas a atemorizar a un colectivo, a una comunidad o a un pueblo por sus características personales, en este caso si se trata de amenazar al colectivo LGTBI, las penas se aplicarán de ese artículo en su mitad superior, que ya sabemos lo que es la mitad superior. Aquí vemos una pintada porque el odio también está en la calle, ¿no? en la pared. El odio también se expresa en la pared, es visible en la pared. Aquí ves, estos son pintadas reales sacados de la calle, ¿no? Degenerados a la hoguera. Bueno, luego tenemos otro, ¿no? El delito contra la integridad moral, ¿no? Contra la dignidad de la persona, ¿eh? Cuando se agrede a alguien por ser LGTBI, por ejemplo, cuando se le humilla por ser LGTBI, lo que se está atentando es contra su dignidad, contra su integridad moral. Delito de tortura, cuando se tortura a una persona por esas circunstancias que le son propias y no pueden ni quieren cambiar, como las que hemos dicho antes, entre ellas la orientación o la identidad sexual o de género, la pena que se establece para el delito de tortura se aplica en su mitad superior, por ese componente discriminatorio que tiene el delito. La revelación de secreto igual, cuando se revela, la revelación de secreto es el delito que se comete cuando alguien coge tus papeles o tu correo electrónico, tus comunicaciones personales y las hace públicas sin tu permiso, ¿no? Pues eso es una revelación de secreto. Pues bien, cuando esa revelación de secreto se hace, por ejemplo, para revelar tu orientación o tu identidad sexual que tú no quieres revelar, pues la pena que se establece para el artículo de revelación, para el delito de revelación de secreto, se aplica en su mitad superior por ese componente de discriminación. El artículo 304, no me voy a parar porque está muy mal redactado y nunca se aplica. Está muy mal. Esto es discriminación en el ámbito laboral. Este artículo no se aplica, pero no quiere decir que una persona que sufra discriminación en el ámbito laboral pues no tenga defensa ninguna, no se pueda proteger, porque para eso pues hay otros artículos del Código Penal que se le pueden aplicar, como ya he dicho antes. Y luego llegamos al artículo más largo de todo el Código Penal, que yo no voy a contar aquí porque entonces necesito 4 horas. La incitación al odio, a la violencia o la discriminación, lo que llamamos el discurso de odio, es realmente esto, ¿no? Y habla de quienes públicamente fomenten, promuevan o incitan directa o indirectamente al odio, la hostilidad o la discriminación hacia determinados grupos de personas que ya he comentado antes muchas veces, entre otros las personas LGTBI, los grupos de personas LGTBI. Luego también castiga a quienes produzcan, elaboren o posean con la finalidad de distribuir o facilitar a otras personas aquellos materiales que sean idóneos para incitar al odio, la discriminación, la violencia o la hostilidad hacia
unas personas. Hubo un caso en Suecia, el caso Vigeland contra Suecia, que eran, bueno, pues un grupo que se dedicó a repartir, a meter en los taquillas de los colegios suecos unas octavillas en las que decía que el profesorado estaba engañando al alumnado porque le estaba haciendo parecer que la homosexualidad era algo bueno cuando la homosexualidad era una enfermedad, una aberración, unas barbaridades, y eso lo estaban metiendo en las taquillas de los chiquillos. Entonces cogieron, y las chiquillas, cogieron y condenaron a esta gente por hacer eso, ¿no? En Suecia. Y esta gente recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dijo: no, perdona, pero es que los tribunales suecos tenían razón, es que no podéis hacer eso, porque eso es incitación al odio, a la violencia o a la discriminación, en este caso hacia las personas LGTBI. Luego tenemos el artículo 510.2, que castiga concretamente a quienes lesionen la dignidad de la persona por su pertenencia. Sí, me quedo. Perdona. No, de tiempo no te preocupes. Es que me ha dado la sensación como de que estabas leyendo alguna cosa, pero a nosotros las diapositivas no se nos están pasando. ¿Has hablado de alguna imagen? No. ¿Por dónde vais? ¿Por dónde vais? Nos hemos quedado en la portada. ¿En la portada? Sí. Lo estamos viendo como en la imagen del PowerPoint, ¿no? Sin llegar a presentarlo. Entonces, las diapositivas no están pasando. ¿La presentación no se ve? Vemos la presentación, pero como en el PowerPoint, pero no en modo de presentador, sino como en modo de edición, ¿sabes? Es que no lo sé. Pues no sé por qué pasa. Es que no sé. No sé cuál es el problema. Espérate. No sé, a ver. Es que tengo miedo de dar un botón porque es que soy capaz de salirme de todo. ¿Sabes? Como yo lo he pasado, yo prefiero contároslo, porque esto son letras, ¿vale? Son mogollón de letras. Vale, y lo que me sirve a mí la presentación es para no perderme yo. Entonces, vale. Luego yo os voy a pasar la presentación, porque es que si me salgo, es que me salgo del mundo. Y ya no entro. Vale, bueno, vale, sin problema. Sí, perdona por cortarte, ¿vale? Nada, os estáis enterando, ¿no? Más o menos. Sí, todo fenomenal, vale. Gracias. Bueno, pues yo la presentación luego la paso, pero es que si me salgo, luego ya te digo que yo soy un poco desastre con esto. Entonces yo voy por donde iba, a mi bola, y entonces yo iba por aquí, ¿no? Por el 510, que era este artículo tan largo, ¿no? Y que dice eso, el 510.2, importante, ¿no? Que dice quién, porque habla precisamente de lo que estoy diciendo yo, ¿no? Que el delito de odio contra lo que ataca, ¿eh? Lo que lesiona es la dignidad de la persona. Y entonces el 502 lo dice así, dice: castiga con penas de prisión a quienes lesionen la dignidad de la persona mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito o distribuyan materiales para hacer esto, ¿no? Para despreciar, para humillar a estos grupos de personas, entre otros a las personas LGTBI, ¿eh? Y luego tenemos el 510.3, que habla del ciberodio, que dice que las penas que están en el artículo 510 se aplican en su mitad superior, que ya sabemos lo que es, cuando esa incitación al odio se hace a través de Internet. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo que se pone en Internet llega a muchísima más gente que lo que se habla pues en un meeting, pues así en la calle o en un local o lo que sea, ¿no? Si se cuelgan las cosas en Internet o si se ponen las cosas en Internet, llega a millones de personas, ¿no? Y por eso tiene una mayor pena. Luego tenemos otros delitos que quiero que quede esto muy claro, porque hay veces estos delitos son delitos que son pocos conocidos porque afectan a la discriminación y que hay personas, incluso y dentro de ellas las personas LGTBI, que sufren estos delitos y como no saben que lo que le está pasando es un delito, lo que hacen es pedir el libro de reclamaciones en vez de llamar a la policía, que es lo que tienen que hacer cuando les pase lo que os voy a contar ahora. El artículo 511 dice que incurrirá en la pena de prisión, la pena que dice el artículo, cuando, es decir, que cometerá este delito cuando el profesional encargado o la profesional encargado de un servicio público deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión, creencia, etnia, raza, origen nacional, sexo, orientación sexual, situación familiar, género, identidad de género, enfermedad o discapacidad. ¿Vale? O sea, imaginaros que vais al servicio de salud de vuestra comunidad y no quieren atender porque soy LGTB. Pues eso
es un delito del 511 del Código Penal. No, eso no es para, bueno, si queréis también podéis poner una reclamación o lo que queráis, pero eso es un delito. Igual que imaginaros pues, que vais a pedir una beca y resulta que no os dan que cumplís todos los requisitos para que os den la beca, pero no os dan la beca porque quien os tiene que tramitar eso tiene una enfermedad que se llama LGTBI-fobia, ¿verdad? Está infectado de esa enfermedad y no quiere, no os da la beca, entonces estaría cometiendo esa persona un delito del 511 del Código Penal. Pero no solamente eso, porque este delito no solo se comete contra personas, sino también contra entidades. Es decir, una asociación LGTB que va a pedir una subvención y concursa con otras asociaciones de otro tipo. Y tiene más requisitos que nadie para que le den la subvención. Pues no se la dan porque quien tiene que tramitar eso es una persona LGTBI-fóbica y no se la da, pues sería un delito del 511 del Código Penal. Y luego tenemos el artículo 512 del Código Penal, que es la discriminación en servicios profesionales y empresariales. Eso ha pasado alguna vez, yo me acuerdo una vez que pasó en Madrid, que eran unos chicos que estaban en un Burger King y como cualquier pareja que se quiere, pues estaban, bueno, pues mostrando su afecto, ¿no? Y entonces llegó el encargado y le dijo que allí no podían hacer eso y que se fueran, y los echó. Bueno, pues eso es un delito del 512 del Código Penal. Eso no es para pedir el libro de reclamación, eso es para llamar en ese momento a la policía y ponerle una denuncia a quien te ha hecho eso, ¿vale? Eso no, también pasó en Sevilla, en el Yago School, en un colegio, una pareja de chicos, un matrimonio, pues cuando su hijo iba a empezar infantil, se van a ese colegio porque piensan que era la pera para su niño, se lo enseña la directora de admisiones muy bien, y cuando ellos se visibilizan como matrimonio, de pronto la mujer cambia y dice, y les dice, ay no, perdonad, es que me he equivocado, es que no había plaza. Entonces ellos, que pensaban que eso no era así, le piden a un matrimonio, a una pareja heterosexual amiga suya, que llame. Ellos llaman y pues no hay problema, hay plaza y todo bien. Entonces ellos cogieron, denunciaron a la directora de admisiones, hubo un juicio, en el juzgado de lo penal lo condenaron por un delito del 512 contra los derechos fundamentales y ella recurrió y la Audiencia Provincial de Sevilla la volvió a condenar por un delito del 512. Así que ya sabéis que eso es un delito, que si queréis pedir el libro de reclamaciones lo pedís, pero lo que tenéis que hacer es poner una denuncia en la policía. Luego tenemos el 515, que dice que son punibles las asociaciones que promueven, fomentan o incitan directa o indirectamente al odio o la discriminación o la violencia contra determinados grupos, entre ellos contra las personas LGTBI. ¿Y cómo podemos demostrar la motivación? Que ya he dicho que es fundamental, porque es lo que diferencia un delito de odio de un delito común y corriente, ¿vale? Pues, ¿cómo? Pues hay una cosa que se llaman indicadores de polarización, que son indicios que nos van a dar la pista de si estamos ante un delito de odio. ¿Cuáles son esos indicadores? Primero, la percepción de la víctima. Si la víctima ha percibido que lo que le ha pasado no ha sido por casualidad, sino porque la han escogido especialmente porque era LGTBI. La pertenencia de la víctima a un colectivo o grupo minoritario, por ejemplo, el colectivo LGTBI. Expresiones o comentarios al comentar el hecho. Por ejemplo, si mientras te están pegando, te están diciendo maricón de mierda, pues también es un indicio de que lo que te pasa, lo que te está pasando es por tu orientación sexual. Existencia de amenazas previas, si antes te han amenazado por tu orientación o por tu identidad sexual. Tatuaje o estética del autor de los hechos o del autor. Pues muchas veces esta gente pues lleva algún tatuaje, entonces es bueno, pues si te has dado cuenta, pues decir, pues llevaba una esvástica o llevaba tal cosa, tal símbolo. Aunque nosotros no comprendamos los símbolos, es bueno describirlo a la policía, porque la policía sí lo puede entender y sí puede saber que ese símbolo es un símbolo de odio, ¿no? Un símbolo nazi, un símbolo ultra o lo que sea. Propagandas, estandarte o banderas de carácter ultra que llevara, ¿no? Antecedentes policiales del sospechoso, porque puede ser que esa persona no fuera la primera vez que lo hace. Relación del sospechoso con grupos ultras de fútbol. Si se descubre que el sospechoso, quien ha hecho eso, resulta que pertenecía a un grupo ultra, pues ya sabemos que hay gente, grupos ultras, que hacen de todo menos ver el fútbol. Lo que van es a montar follón y a pues a insultar a gente que es diferente, ¿no? Ya sabemos que maricón en un estadio de fútbol es lo más. O tirarle un plátano a un jugador de negro también. O sea, cosas así. Lugar donde se comete el delito. Pues si ha pasado algo, si han agredido saliendo, por ejemplo, de un bar de ambiente,
pues puede ser que lo que haya ocurrido sea por vuestra orientación, vuestra identidad sexual. Relación del sospechoso con grupos o asociaciones que se caracterizan por su odio hacia las personas diferentes, en este caso hacia las personas LGTBI. Fecha de comisión señalada para el colectivo afectado. En este caso, por ejemplo, imaginaros que hay agresiones a personas LGTBI durante el orgullo LGTBI. ¿Vale? Pues eso también. O que sea una fecha señalada para el autor de los hechos, que por ejemplo que el día del cumpleaños de Hitler, el 20 de abril, ¿no? que lo celebren pegándole a las personas LGTBI o a las personas que creen que son esta gentuza, que son inferiores o lo que sea, ¿no? Bueno, pues todos esos indicios son los que nos van a dar la pista de que el motivo... Ah, bueno, y uno importante también, que se me ha olvidado poner, bueno, como no estaba diciendo la presentación, da igual, es la aparente gratuidad de los hechos, es decir, si no ha habido ningún motivo por el cual, por ejemplo, te han agredido. Es decir, tú vas tranquilamente por la calle y llega alguien y te pega, o empieza a insultarte y empieza a pegarte, que no hay ningún motivo por el cual te haya pasado eso. Pues ya eso es un indicio de que lo que te ha pasado te ha podido pasar por ese motivo tuyo, por tu orientación o tu identidad sexual, ¿no? Luego, bueno, pues tenemos, voy ya rapidito, la víctima, sobre todo lo que me interesa más es que sepáis los derechos que tiene una víctima, porque, bueno, pues hay víctimas directas, que son, bueno, pues la persona a la que le ha ocurrido el delito, víctima indirecta, que en caso de muerte o de desaparición de la víctima directa, pues son el cónyuge, la pareja de hecho, los ascendientes, los descendientes, las personas que tuvieran bajo la tutela de la víctima. ¿Por qué? Porque cuando muere o desaparece una persona como consecuencia de un delito, pues resulta que también sufre sus familiares o las personas más cercanas, como son las que yo he dicho, ¿no? O sea, que no solamente es la víctima, que es quien se ve afectada por la comisión de un delito, sino que también le afecta a otras personas. Y luego, bueno, pues hay una serie de victimizaciones, por ejemplo, la victimización primaria, que es el daño que te produce la comisión del delito. La victimización secundaria, que es todas esas incomodidades que te crea el hecho de tú ponerte en contacto con el sistema jurídico penal. Es decir, cuando tú te pasa algo, tú eres víctima de un delito y te vas a la comisaría y te dicen, espera aquí, y te tiran 2 horas esperando. Y luego te dicen, ahora vaya usted para allá, y vaya usted para acá, y te marean, y venga al día siguiente, vaya usted al juzgado, y espere 2 horas en el juzgado, y en el juzgado te dicen que venga otro día para declarar otra vez, y luego te dicen que se suspende la declaración porque se ha roto el ordenador, y tienes que ir otro día. Todos esos inconvenientes se llaman victimización secundaria, y la victimización terciaria, que es el estigma que recae sobre la persona que ha cometido el delito, aún mucho después de haber cumplido su condena, etcétera, ya se queda con la etiqueta de delincuente, ¿no? Bueno, pues eso se llama victimización terciaria. Y luego algo fundamental, que yo no sé cómo voy de tiempo, pero si no, acabo aquí o lo que sea, ya me dirás tú cuánto me queda, que tenéis que conocer es los derechos de la víctima. ¿Cuáles son esos derechos? Derecho a acompañamiento, fundamental. Tenéis derecho a ir acompañado por quien os dé la gana, tanto, no solamente para que os acompañe cuando estáis esperando en la comisaría y os llamen, sino que cuando os llamen a declarar dentro de la oficina de la comisaría, tenéis derecho a entrar con la persona que vosotros que queráis, con la que estéis más tranquilos. Y cuando vayáis al juzgado, igual, tenéis derecho a estar acompañado siempre de la persona que queráis, independientemente de que queráis ir con abogado o abogada si queréis. Pero eso es otro tema, sobre todo la importancia de la tranquilidad que da ese derecho. Información, tenéis derecho a que os informen de vuestros derechos, de cómo ejercitarlos, de los recursos que tenéis a vuestra disposición, de cómo ejercitar, de cómo pedir esos recursos, de cómo va a ir todo el procedimiento. También tenéis derecho a atender, a ser entendido, si no conocéis el idioma, a que os pongan un traductor de forma gratuita, una traductora con la que os podáis entender con el tribunal o con la policía y vosotros con ellos. Y además que os traduzcan pues las resoluciones judiciales que más importantes que os afecten. Una persona sorda pues tiene derecho a intérprete en lengua de signos, derecho a la protección, es decir, a pedir una orden de alejamiento, una prohibición de comunicación, asistencia y apoyo por parte de la oficina de las víctimas de delitos de odio. Justicia gratuita, porque también tenéis derecho, si no tenéis dinero y queréis personal como acusación particular, tenéis derecho a pedir abogado o abogada de oficio para ejercer la acusación particular. Porque ya sabéis que cuando se comete un delito está el Ministerio Fiscal, que es quien ejerce la acusación pública,
y quien, bueno, pues, si, pues como víctima, si no quieres, pues tú no tienes por qué llevar abogado, dejar que el Ministerio Fiscal ejerza la acusación y ya está. Pero si tú quieres participar, pues puedes ir con abogado también y si no tienes dinero, pedir uno de oficio. Recibir información sobre la causa penal. Aunque no lleves abogado, da igual, puedes ir al juzgado y en cualquier momento preguntar cómo va tu tema y que te digan por dónde va, etcétera. Participar activamente en el proceso penal, pues eso, ¿no? Pidiendo, pues, como con abogado o abogada como acusación particular. Aportar las pruebas que tengas, aunque no estés aunque no te hayas personado con abogado ni con abogado. Por ejemplo, que imagínate cuando vas a denunciar, pues que no tienes determinados papeles o los nombres de los testigos o alguna grabación y la encuentras después. Bueno, pues después puedes cogerla e ir al juzgado y decir, mire usted que ya he encontrado esto, aquí está. Luego participar en la ejecución, es decir, cuando una persona es condenada puede pedir la suspensión de la condena, puede pedir la sustitución de la condena, luego puede pedir el tercer grado, pues tú tienes derecho como víctima a decir qué te parece eso que pide la persona condenada. Otra cosa es que el juez te haga caso, el juez no tiene por qué hacerte caso, pero sí tú tienes derecho a dar tu opinión. Que te reembolsen los gastos que te haya supuesto pues todo este foñón que se ha derivado del daño que te han hecho y de haber tenido que ir a los juzgados, etcétera, ¿no? Y luego tienes derecho a poder ir a un procedimiento de justicia restaurativa, que es una mediación en la cual, bueno, pues se ponen la persona víctima y la persona que ha hecho el daño, la victimaria, pues se ponen frente a frente con una persona que es la mediadora para, bueno, pues para que cada uno cuente, ¿no? Pues la víctima le dirá a su agresor o agresora, mira, me has hecho daño, me siento muy mal, lo que sea, y el agresor o la agresora lo escuchará y le dirá lo que sea, no le dirá nada o sus razones, ¿no? Que esa justicia restaurativa a veces pues puede servir para pues resarcir a la víctima, ¿no? en su integridad moral, en su dignidad. Y para la persona que ha cometido el delito puede servir para que sea consciente del daño que ha hecho y a lo mejor no lo vuelve a hacer, ¿no? Bueno, pues ya, tenemos derecho a la justicia restaurativa siempre que las dos partes quieran, porque en el momento que una de las dos partes no quiera, no se puede ir a este procedimiento, ¿no? Y luego, bueno, pues hay una serie de medidas para evitar esa molestia, esa victimización secundaria de la víctima, ¿no? Como son, por ejemplo, que se le tome declaración una sola vez, que tenga derecho a estar acompañada, que se le dé un tratamiento individualizado, porque no a todo el mundo le afectan las cosas de la misma manera. Y luego, pues, por ejemplo, cada víctima, cada grupo de humanos, pues tiene una serie de particularidades, ¿no? Por ejemplo, las víctimas LGTBI tienen pues lo que ya he dicho antes, ¿no? Que tienen miedo a represalias, normalizan la violencia, no tienen apoyo, etcétera, ¿no? Y por eso les afectan especialmente las cosas, ¿no? Luego, bueno, pues decir que, bueno, cuando te pase algo tienes que ir a denunciar, puedes ir a denunciar en la policía, tanto la nacional como la local, la Guardia Civil o la policía autonómica de tu comunidad. No hace falta que denuncie en la propia policía del sitio donde te ha pasado algo, porque hay gente, sobre todo de entornos muy pequeñitos, que dice, no, yo no denuncio porque el de la Guardia Civil es primo del que me ha pegado. Pues vete a la ciudad y denuncia en la ciudad, ¿vale? Cuenta las cosas ordenadamente, procura decir estas cosas que yo he comentado, ¿no? Estos indicadores de polarización, qué os estaban diciendo mientras que os agredían, qué ropa llevaba, si os habéis dado cuenta. En fin, todos los detalles que podáis, ¿no? Y luego aportar pues todo lo que podáis, denuncias, vídeos, grabaciones de audio, todo lo que podáis, ¿no? Para que y nada más, ya está, eso es lo que os quería contar, no sé cuánto me he pasado el tiempo, y simplemente repetir lo que ha dicho mi compañera al principio, que los derechos de las personas LGTBI son derechos humanos. Bueno, Charo, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por toda esta información, porque pues al final es bastante importante conocer cómo está el panorama actual, ¿no? A nivel judicial y cuáles son esas estrategias, cuáles son nuestros derechos, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos actuar, ¿no? En determinadas situaciones. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Voy a compartir, antes de que se me olvide, un par de enlaces. El primero es el enlace al LinkedIn de Charo,
por si queréis más información de su perfil, de su currículum y de lo que ha hecho. Y luego he compartido también algo que nos parecía interesante, que es el enlace a una de esas guías que has elaborado, ¿no? Que está publicada por ahí en el Ministerio de Igualdad. Entonces, bueno, hemos puesto el enlace por si os es de interés. Mira, estoy poniendo aquí, es que hay otra guía, porque esa es más pequeñita, esa la hice cuando la pandemia, que hablé con Boti y bueno, pues quedé con ella y hice esa guía que es muy breve, pero estoy poniendo aquí, el enlace no lo usé, pero simplemente con que pongáis en Google lo que pongo aquí, os sale. Es la guía de delitos de odio LGTBI de la Junta de Andalucía, ¿vale? Que ya va por la tercera edición, que es la más actual. Y ahí va todo lo que os he contado y muchísimo más está en esa guía, ¿vale? Vale, fenomenal, vale, muchísimas fenomenal. Gracias. A continuación, si os parece, vamos a pasar a leer una de las preguntas que nos han hecho. Nos la ha hecho llegar un espectador. Bueno, estaba en portugués, pero lo hemos traducido, así que bueno, básicamente. Lo que nos dice es que le ha gustado mucho la referencia a la distinción entre espacio seguro y espacio acogedor o espacio amable que ha hecho Darko. Y también hace referencia que le gusta mucho enfatizar la idea de que es importante que nuestra vida haya relaciones con personas diferentes, ¿no? Diferentes a mí, diversas, que piensan distinto, que me cuestionan, que me estimulan a pensar y a crecer, ¿no? Luego esta persona también pregunta qué es la educación no formal, así que Darko, te dejo que te apuntes esa pregunta para que la expliques ahora para nuestros espectadores que no sepan qué es esto. Y bueno, añade además que cree que el ser humano y su identidad se construyen a lo largo de su historia, en el encuentro con diferentes personas, con ideas que estimulan el pensamiento y que esta inseguridad que nos puede generar al final es preciosa para crecer. Y nos da las gracias a todos. Así que, Darko, si te parece, te cedo el turno de palabra para que respondas esta pregunta y hagas referencia a lo que quieras. El menudo jaleo me he metido. A lo mejor, no sé si Margarita, pero el CJE sabrá algo más. Pero no, yo lo defino un poco con mis palabras, ¿no? Para mí, educación formal sería un poco más la educación reglada, pues tipo coles y demás. Luego estaría la educación no formal, que es la que podemos dar en extraescolares, que tienen sus proyectos, sus objetivos y demás, como es, por ejemplo, el escultismo. Y luego estaría la informal, si no me equivoco, que se llama, que es la que percibimos en nuestro día a día, ¿no? Al final, pues vamos por la calle o tenemos conversaciones que no están estructuradas, por así decirlo, y de ellas aprendemos, ¿no? Entonces, para mí serían como, no sé si lo he explicado bien, Nacho también me consta que sabe de esto, por si me quiere corregir algo, pero resumiendo así brevemente, es como yo las definiría a los tres tipos de educación. Sí, yo creo que esa es muy buena explicación. Yo tampoco soy muy experto en esta materia, pero bueno, no sé si Margarita o alguien más quiere añadir algo a la pregunta o simplemente al comentario. Si acaso yo lo que diría es que efectivamente con la filosofía de justo que comentaba el compañero de que nuestras identidades se van modulando a lo largo de la vida y con la interacción con los demás, en este sentido la educación no formal es de vital importancia porque también son espacios donde nos socializamos, donde aprendemos y también nos formamos de manera integral como personas. No solo tenemos que aprender a sumar y a restar en el sistema educativo reglado, sino a ser personas funcionales con el resto de humanos que habitamos el planeta y con el planeta mismo, ¿no? Que habitamos. En ese sentido, bueno, pues también creo que es importante destacar todo este bagaje de aportaciones de la educación no formal. Pero yo creo que está bastante bien explicado. Genial, muchas gracias. De momento no tenemos más preguntas en el chat. Os recuerdo a todos los asistentes que podéis escribir por ahí las preguntas. Y si no, tenemos aquí también una lista de preguntas que nos han hecho llegar. Así que, bueno, hay una que puede venir en relación a esta anterior, así que si os parece la leo y os doy el turno de palabra.
La pregunta dice, ¿qué obstáculos concretos encuentran cada una de las entidades invitadas en su trabajo, tanto de la administración pública como de la sociedad en general? Pues abro fuego si quieres. Yo creo que uno de los principales obstáculos es que vivimos en una sociedad pues, donde el adultismo o el adultocentrismo está muy presente y bueno, pues hacer pedagogía constante de que los derechos de las personas jóvenes tienen que estar de una manera transversal, bueno, a veces nos cuesta, ¿no? Y esto lo vemos con mucha facilidad cuando se desarrollan políticas públicas como el ingreso mínimo vital, que nos sigue dejando fuera a la gente de entre 18 y 23 años. Por ponerme un ejemplo muy concreto, salvo excepciones obviamente, pero es verdad que bueno, cuesta hacer como mucha pedagogía en este sentido, o también el discurso que nos criminaliza constantemente, obviando que las personas jóvenes son agentes activos en las sociedades en las que vivimos y que aportamos mucho, y eso no se visibiliza tanto como cualquier foco donde sí sea la culpa de los jóvenes, pues cualquier rebrote de la pandemia, por poner un ejemplo de lo que hemos podido vivir a lo mejor en estos años de pandemia, pero bueno, cada X tiempo vemos cómo se pone el foco en los jóvenes constantemente. Bueno, creo que son algunas de las dificultades. Y luego también que al final la participación también tiene unos desafíos y unos retos, ¿no? Porque es cierto que en una situación de precariedad tan alta como la que viven las personas jóvenes, sigue siendo pues, todavía una cuestión de privilegio poder participar en determinados espacios. Yo lo dejaría ahí para no ocupar mucho la pregunta. Gracias, Margarita. No sé si alguien quiere también compartir esos obstáculos a los que os enfrentáis. Yo en la línea de Margarita añadiría quizás que ya no solo la gerontocracia ejercida por parte de personas mayores de 30, 40, sino la gerontocracia que las personas jóvenes nos autoejercemos de alguna forma, ¿no? Como ese discurso de la gente joven no puede hacer cosas, llega al punto en el que la propia juventud se la cree, ¿no? O sea, como personas jóvenes que empiezan a entrar en el activismo y en espacios en donde realmente sí se pueden hacer cambios, se sorprenden porque solo hay personas jóvenes haciendo cosas. Anda, pero es que las personas jóvenes podemos hacer cosas, ¿sabes? Que el problema no es solo la gerontocracia ejercida desde arriba, sino la gerontocracia interiorizada, ¿no? Que es algo con lo que también tenemos que romper. Y añadiría quizás un poco el activismo por parte de personas individuales, ¿no? Un poco poner en relevancia que a veces desde el movimiento asociativo nos encontramos como a lo mejor personas individuales que hacen mucho ruido pero con poco contenido, que nos dificultan el llegar a sitios, ¿no? De ahí un poco el discurso que creo que muchas entidades llevamos de es importante el movimiento asociativo, es importante tener un discurso unido, porque si Darko dice una cosa, Aaron dice otra, Oliver otra y Margarita otra, no llegamos a ningún lado. Entonces yo creo que es otra barrera que sí que tenemos. ¿Le sigo yo? ¿Si no hay nadie? Yo, vamos, totalmente, totalmente de acuerdo, y yo bastante orgulloso al final de que no binarios de España, la minoría somos la gente de más de 30, ¿eh? También os voy a decir que creo que solo somos tres o cuatro. Yo por obstáculo pondría la batalla de comunicación y mediática. Creo que estamos llegando a unos niveles horribles de violencia, sobre todo en redes sociales, de gente que son muy pocas, pero que hacen mucho ruido y que al final lo que hacen es ocupar los medios de comunicación y ejercer una violencia sistemática. Yo en este caso señalaría de las personas trans, ¿no? Y luego otro que justo antes de entrar estaba leyendo un hilo de Twitter y me ha parecido bastante interesante. El ver la aproximación de cierto sector de gente que se autodetermina feminista con el fascismo. Creo que tenemos que centrarnos y tener claro que no podemos permitir eso como sociedad. Creo que lo comentaba Margarita al comienzo, ¿no? Que estamos en un punto
en el que por primera vez vamos a vivir un retroceso y estamos viviendo un retroceso en materia de derechos, no solo LGTBI, sino también feministas. Y creo que es como uno de los mayores encontronazos que tenemos, ¿no? Porque nosotros al menos no tenemos ese poder mediático. Hay algunas de estas personas que es que ponen un tuit o hablan, dicen una frase y ya tienen 8.000 noticiarios, prensa, televisión, escuchándoles. Y en cambio nosotros, que incluso que mandamos notas de prensa, no se nos hace ni caso, ¿no? Entonces yo creo que la batalla comunicativa es uno de los puntos más potentes en los que, sobre todo, como decía Aaron, tenemos que lucharnos. Yo, y además lo digo y lo he hablado con varias personas ya de distintas organizaciones, yo entiendo que al final existen varios métodos de llegar a un objetivo, pero que va siendo hora de dejar un poco atrás egos y juntarnos todos y lucha. La lucha común, asociativa e individual, porque yo sé que es cierto que vengo de movimiento asociativo, vengo de movimientos críticos, y la lucha individual también hace, porque mucha de esta gente, al final es que hay influencers LGTB que igual ponen un post y les hace, ¿sabes? Como que tienen 1.000.000 de visitas y yo es como, pero a ver, ¿qué es que esto que está diciendo no es así? Por favor, basta ya, y en concreto las personas no binarias, nos ha pasado un montón, con el estigma del VIH, que Oli lo sabe, también pasa un montón, ¿no? Que hay muchísima desinformación y creo que una de las grandes batallas es la comunicación y el cómo llegamos a toda la ciudadanía. Y me callo que me enrollo más. Vale, Charo, no sé si tú quieres añadir algo más a esta pregunta. Bueno, tengo el micrófono, ¿no? Bueno, yo sobre las dificultades, yo creo que un poco, bueno, pues la sensibilización y luego, bueno, pues lo que estábamos hablando, la información, pero no solamente, o sea, y la educación, ¿no? Hace falta mucha educación en el respeto a la diferencia, a cualquier tipo de diferencia, ¿no? Y eso, y nos encontramos con que tenemos lo que estabas hablando, ¿no? De que ahora hay pues un partido y otro que va por el mismo, que ha asumido también el mismo discurso, que está impidiendo esa educación en el respeto a la diferencia, ¿no? Y entonces eso es, y de ahí viene todo luego, ¿no? Esa falta de educación en el respeto a la diversidad y a la diferencia. Y además ese alarmismo que hacia los padres, los madres, los tutores, que hay que ver lo que se le enseña en los centros educativos, que se le va a enseñar una demonización, hay una demonización de la enseñanza en diversidad, ¿no? Y yo entiendo que un padre, una madre y tal, si no tiene contacto con, por ejemplo, con el mundo LGTBI y tal, y oye estas cosas que dicen esa gente, pues se puede alarmar, ¿no? Como porque dicen, bueno, a ver, ¿qué le están diciendo? Y que no quieren decir que esos padres o esas madres sean personas reacias o cerradas de mente, pero si lo único que escuchan es a esta gente diciendo barbaridades que le decimos a los niños o a las niñas en el colegio o en el instituto, pues es normal que se asusten, ¿no? Entonces, yo creo que es importante contrarrestar ese discurso de odio, ¿no? O ese y demostrar que es lo que se dice, ¿no? Y que educar en la diversidad no es malo, como decía Boti al principio, ¿no? Que la diversidad es riqueza, ¿no? Total, además, esto que comentas, Charo, nos ocurre bastante en los grupos Scouts, ¿verdad? Que a veces como compartimos la programación educativa, compartimos el cronograma del trimestre y alguna familia quizás se alarma cuando decimos que vamos a hacer alguna actividad, pues por ejemplo, de educación o de temática LGTBI, ¿no? Y muchas veces nos lo preguntan, por lo menos al equipo Arcoiris, cuando hacemos formaciones, ¿verdad? Darko, alguna vez nos han preguntado qué hacer cuando una familia te viene y te dice, oye, es que esto que estáis trabajando, a ver, ¿no? Y seguro que ocurre también en los colegios, bueno, seguro no, pasa. Entonces, desde Scouts de España,
queríamos compartir como una manera de responder, ¿no? en esas ocasiones, y en verdad es muy sencilla. Directamente es decir que el escultismo lucha por acabar con todas estas desigualdades entre las personas, desigualdades de cualquier tipo, ¿no? Raza, nacionalidad, sexualidad, cualquiera, ¿no? Y básicamente es eso, y trabajamos ya no solo para luchar en contra de eso, sino para educar a las nuevas generaciones en un mayor respeto, en la igualdad, bueno, pues en todo esto que venimos hablando, ¿no? Así que muchas gracias por estas aportaciones. Sí, de momento tampoco tengo más preguntas en el chat. Perdona, así que... Nacho, ¿puedo hacer un añadido a lo último que has dicho? Sí, claro, por supuesto. Que yo, sobre todo, que no se nos olvide que la educación en diversidad afectivo-sexual es un derecho de la infancia, que está recogido en los derechos de la infancia, y que dentro de los pilares básicos del escultismo de España, de ASDESCOS de España, está esto mismo, que es educación en diversidad afectivo-sexual. Es decir, que también sepamos que cuando entramos al movimiento del escultismo, que sepamos que es uno de los pilares y que al final la diversidad afectivo-sexual y sobre todo también el feminismo tienen que ir interseccionales a todo lo que hagamos, tanto dentro del escultismo como fuera del escultismo, porque si no, no avanzamos como sociedad. Bueno, de hecho, en la ley de educación viene el deber de educar en la diversidad sexual y de género, en la ley de educación y en la ley de violencia contra la infancia y la adolescencia, ¿verdad? Que se aprobó en junio, lo dice específicamente, que uno de los grupos vulnerables es la infancia y la adolescencia LGTBI y que hay que educar en la diversidad sexual y de género, lo dice también esa ley que se ha aprobado recientemente, o sea que defensa legal, digamos, nunca mejor dicho, siempre se tiene, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no puedes ir toda, tienes que dar otro también, no solamente esa, tienes que dar un razonamiento desde el punto de vista humano, ¿no? No solamente porque estoy cumpliendo, tengo derecho porque la ley lo dice, sino porque humanamente es bueno y es necesario para la infancia conocer eso, ¿no? Y no se contagia a nadie de nada ni por esto, ¿no? Pero es que esos discursos que tienen que escuchar son muy heavy, están calando mucho, desgraciadamente, y yo entiendo que un padre o una madre pues se preocupen, ¿no? En fin. Total. Pues muchas gracias por estas aportaciones, porque es cierto, ya no solo que estén los valores scout, sino que es algo a nivel de derechos humanos y de a nivel legal, ¿no? Así que bueno, estos serían algunos recursos más para responder, ¿no? Para explicar por qué hacemos esta educación en el entorno scout. Justo en relación a esto que habéis dicho de los discursos, Charo, nos acaba de llegar una pregunta que dice lo siguiente. ¿Existe una diferencia entre el discurso del odio y el diálogo sobre conceptos y propuestas educativas que no están de acuerdo? Hombre, claro. Vamos a ver. Es que, claro, eso es uno de los... Lo que pasa es que no da tiempo. Estas cosas son muy... Yo me puedo enrollar mucho tiempo con esto, ¿no? Pero hay una cosa que se llama discurso... El discurso... Siempre hay un problema cuando hablamos de esto, ¿no? Porque está el discurso de odio y la libertad de expresión. Y entonces, el problema es... ¿Dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza el discurso de odio, ¿no? Esto es para otra charla, pero bueno, muy brevemente le voy a contestar a la persona que ha hecho esta pregunta, Luis, que bueno, pues hay una serie de ítems, ¿no? Porque sobre esto pues, ha hablado incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que cuando tengamos, bueno, primero el Tribunal Supremo, ¿no? Español dice que cuando tengamos duda entre si estamos ante el discurso de odio o el ejercicio de la libertad de expresión, siempre prima la libertad de expresión porque es un derecho fundamental que distingue una sociedad democrática de una sociedad que no lo es. Lo primero que hacen es censurar y todo, ¿no? Entonces, y la censura no es posible aquí. De hecho, el artículo 20 de la Constitución es uno de los primeros artículos, la libertad, el derecho a la libertad de expresión. Pero claro, todo no puede estar amparado en la libertad de expresión, en lo que contaba antes de Suecia, ¿no? Pues decirle esas cosas a las criaturas, eso no está amparado. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues dice, bueno, pues cuando estemos ante la duda, tenemos un discurso, entonces tenemos que examinar
el contexto en el que se produce el discurso, porque no es lo mismo un discurso que se transmite pues, en un día, en, pues, en un día solemne o en un discurso en un ámbito político, religioso, que en, por ejemplo, algo que se dice en un carnaval. No tiene la, no es lo mismo, ¿no? El contexto, ¿quién lo dice? ¿Vale? Porque no es lo mismo un representante político religioso que lo diga pues, una persona de la calle, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Y cuál es el medio que emplea para decirlo? Porque no es lo mismo que lo diga de palabra delante de la gente sin que se grabe o sin que salga por ningún sitio, que se retransmita por internet. No es lo mismo la repercusión que tiene, ¿no? Y sobre todo la intención que tiene la persona que lanza ese discurso. ¿Qué intención tiene? ¿Tiene intención de incitar al odio? ¿Tiene intención de vulnerar la dignidad o de atacar la dignidad de las personas? Entonces, eso es, son una serie de cuestiones que hay que preguntarse cuando estamos ante la duda, ¿no? Y aún así es muy complicado. Y como digo, pues el Tribunal Supremo dice que en caso de duda siempre debe primar la libertad de expresión. ¿Vale? Pero es un tema difícil, ¿no? Hay que examinar cada caso concreto muy bien. Y depende de lo que entienda alguna gente por diálogo sobre conceptos, y por eso los conceptos y las propuestas, ¿no? que siempre, ¿verdad? Hay gente que entiende unas cosas que vaya. Justo, ojo, pues muchas gracias, Charo. No sé si alguien quiere aportar algo más, pero es verdad que este es un temazo que nos daría para muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, al final como que sí, como que todavía hay incluso debate, ¿no? Entre, pues lo que has dicho, ¿no? Hasta dónde llega mi libertad de expresión, ¿no? Y como... ¿Nadie? Vale. Bueno, nos quedan, o sea, bueno, nos habían llegado un montón de preguntas. No sé si voy a leer alguna otra más, ¿vale? Antes de ir cerrando. Nos llegó una pregunta que decía lo siguiente. ¿Qué impacto creen que podemos tener desde el movimiento Scout y de qué manera creen que sería más viable generar consecuencias positivas en este ámbito? Especialmente en temas de voluntariado o acción social, más allá de la educación en valores. O sea, básicamente, ¿cuál es el impacto que podemos tener desde el escultismo en este tema? Le doy yo. A ver, sí, yo creo que el impacto es brutal, porque al final el movimiento Scout es el movimiento juvenil más grande del mundo y nos dedicamos a crear personas. Entonces, si todas las personas que creamos respetan la diversidad, creo que el cambio que conseguiremos es un cambio cultural y un cambio en la sociedad. Por lo tanto, yo creo que no solo los Scouts, cualquier movimiento juvenil tienen las herramientas del cambio para llegar a construir sociedades mejores. Entonces, que sí que es cierto que pues, en este ámbito estamos muy en Scouts, pero que hay muchas otras asociaciones juveniles que también trabajan estas cosas y creo que le ponemos poco valor. Y yo creo que al final estamos educando al futuro de la sociedad, ¿no? Y no sé, ahí lo dejo. Sí, yo por aportar también un poquito, o sea, no sé, yo recuerdo mi etapa Scout como probablemente la etapa de mayor crecimiento de mi vida, ¿no? Porque realmente te empapa una cantidad de realidades que son brutales. Creo que cualquier tipo de contenido transversal que se trabaje, y me da igual la metodología, me da igual que sea un taller, una charla, una gincana, lo que sea, realmente consigue que la gente se empape, ¿no? Y en la gran mayoría de los grupos Scout luego también se da la situación de que cuando sales de tus actividades o sales de tu campamento, la gente con la que te vas a pasar tu tiempo de ocio personal suele coincidir con esa gente con la que estabas en la actividad Scout, ¿no? Entonces se sigue retroalimentando esos contenidos que has trabajado antes, porque comentas, porque esto yo no lo sabía, porque cómo me ha gustado esto, porque no sé qué, ¿no? Y también yo aquí, bueno, potenciar lo que decía antes Margarita, ¿no? De la educación no formal, o sea, el potencial que tiene dentro de nuestro día a día y que a lo mejor simplemente con haber hecho algo en tu tiempo libre eres capaz de llevarte una cosa que luego pasan 15 años y te sigues acordando de que ese día hiciste esa actividad concreta, porque doy fe de que esto ocurre. Y
Y también, pues bueno, eso, ¿no? Trabajar la diversidad de personas que puede haber dentro del mundo del escultismo, ¿no? Ese enriquecimiento de hay tanta gente con tantas maneras de pensar, que vienen tantas realidades diferentes, que creo que es como una mezcla que da muchísimos recursos para poder educar en diversidad, en tolerancia, etcétera, y hacer hincapié, pues, en estos colectivos que socialmente están más vulnerabilizados. No sé si alguien iba a añadir algo más. ¿Se ha visto por ahí alguna mano? Yo vi, ¿no?, la mano de Aaron, pero creo que era antes. Vale. Nada, yo lo único que poner en valor este espacio y la valentía de crear estos espacios. No siempre es fácil, pero es ultra necesario. También para empezar desde dentro, que los espacios sean, como bien hemos aprendido hoy todas mucho, pues seguros, acogedores, y que también vayamos revisándonos continuamente en qué podemos ir mejorando. Y bueno, sobre todo ser el ejemplo del cambio que queremos ver en el mundo. Vale, ahora sí me voy a animar, ¿vale? Cuando hablamos de impacto, muchas veces pensamos en algo muy grande, ¿no? Y nos ponemos como mucha presión. Hace poco estaba con un par de compis bailarines que también están haciendo activismo y me decían, ¿pero cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos hacer? Y yo, pero vamos a ver, tú eres profe, ¿no? Y tú en tus clases estás incorporando unas dinámicas totalmente inclusivas que incluso nombras a personas no binarias en tus clases de baile de personas de 40 años, quiero decirte. Ya estás haciendo un montón. Entonces, a veces como que pensamos que el impacto tiene que ser un impacto a nivel nacional, internacional, súper potente, y a lo mejor, ¿quién no se acuerda del profe guay que hizo que tu vida cambiase radicalmente? Quiero decir, estábamos hablando de referentes al comienzo de la charla. Pues siendo referentes, me refiero a los scouts, lo que hace es crear pequeños referentes, crear incluso referentes entre compañeros. Pues ya con eso hacemos un montón, quiero decir. No tenemos que buscar a lo mejor un impacto mucho más allá del impacto que puede tener tu amigue contigo para el resto de tu vida. Quiero decir, yo creo que con la educación en valores, ya no solo LGTBI, sino pues con valores en relación al medio ambiente, en relación a cuestiones migrantes y demás, pues ya hacemos un montón. Total, sí, al final es súper importante, no podemos cambiar el mundo de golpe, ¿no? Pero sí que podemos cambiar nuestras pequeñas realidades, ¿no? Y con eso al final estamos haciendo, pues, un gran impacto, aunque parezca que no, ¿verdad? Total, muchas gracias. Bueno, ya nos va quedando poquito tiempo para seguir respondiendo preguntas y tal. Así que me gustaría hacer una pregunta así de cierre. Sí, bueno, que voy a hilar con... Voy a como juntar dos preguntas. Entonces, la pregunta decía, dentro de 5 años, ¿qué tipo de avances os gustaría ver en la sociedad y en la política respecto al colectivo LGTBIQ+? ¿Vale? Entonces, si os parece, os voy a ir dando turno de palabra a todos de manera individual, y os voy a pedir también, con esta visión de futuro, que lancéis, si os parece, si lo tenéis, como un mensaje motivacional a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Así que, bueno, si queréis, no sé si queréis que sigamos el orden de intervención del principio por ya tenerlo establecido o como queráis. ¿Sí? Venga, pues Margarita, si te parece. A ver, ¿cómo nos gustaría ver en 5 años? Bueno, que hayamos avanzado de forma decidida en los derechos que se planteaban, que se han puesto hoy sobre la mesa, que no veamos la materialización de ningún retroceso, al contrario, que impere el sentido común y los derechos humanos, y que esas leyes que están en tramitación vean la luz cuanto antes, y que esa igualdad real y efectiva sea eso, una realidad, y no sea una cuestión tan aspiracional como todavía sigue siendo, ¿no? Que hayamos conseguido cerrar el paso al crecimiento de los discursos de odio, que, como bien decía Charo, legitiman luego los delitos de odio, y que sobre todo seamos una sociedad capaz de ver en la diversidad, tanto del colectivo LGTBI como de las distintas pues,
esa diversidad étnico-racial que también habita en nuestro país, de verla como eso, como una oportunidad y no como una amenaza. Y bueno, quizá el mensaje de cierre o de motivación es que muchas veces acostumbramos a escuchar que la juventud somos el futuro y la juventud somos el presente. Y estamos sembrando ese mundo que queremos habitar en el futuro y que queremos que sea habitable para todos y para todas y también con el mismo planeta. Entonces, no nos hagamos chiquitos ni chiquitas ni chiquites cuando nos digan eso en un mundo errático muchas veces. Tengamos la valentía de seguir sembrando ese cambio que queremos ver y que nadie nos robe, nos limite nunca los sueños, a seguir ilusionando todos los espacios que ocupéis. Dedicáis tiempo militante voluntariamente, así voluntariado, de la forma más bonita que se pueda hacer. Así es que adelante con todo y estaremos siempre a vuestro lado para seguir apoyando ese cambio. Muchísimas gracias, Margarita. Qué motivador, la verdad. Estamos aquí todos aplaudiendo. Vale, ahora doy paso a Aaron y a Oliver. ¿Le doy yo o le das tú, Cari? Vale, pues a mí, a lo mejor soy un poco idílica, ¿no? Pero me gustaría que se me tratase por mi pronombre, estaría guay, ¿no? Que en 5 años estuviese un poquito normalizado y poder a lo mejor tener mi DNI o sin nada o con mi identidad ahí puesta y no tener que estar explicando y contándole la misma mierda a todo el mundo todo el tiempo, pues sería la verdad maravilloso. Me gustaría que en 5 años hubiese jóvenes totalmente liberados, sin ningún tipo de complejo, que puedan vivir bien, que no tengan la obligación de ser queer, que no tengan la obligación de, para poder hacer activismo, para poder ser alguien, pagar para hacerse las uñas ni ponerse un buen maquillaje, sino que puedan ser LGTBI sin ningún tipo de presión. Yo espero que el movimiento LGTBI, sobre todo en el ámbito juvenil, avance sin presiones, ¿no? No solo pendientes de forzar a sacar del armario a todo el mundo y que sea como el desfile del arcoíris, sino que la gente se atreva a ser y a descubrirse poco a poco y sin ningún tipo de estigma, ¿no? Yo espero que en 5 años no haya tanto estigma como la hay ahora en muchos temas y que bueno, que nuestras identidades sean reconocidas sin tener que estar dando explicaciones todo el tiempo. Yo creo que ahí, y ya el mensaje inspiracional se lo dejo a Oli para cuando acabe. Bueno, yo creo que coincidiremos un poco, ¿no? Que nos gustaría dentro de 5 años, que me gustaría que las personas con VIH no tengamos que tener una realidad que sea una constante explicación a la sociedad, ¿no? Y en este espacio creo que también es importante reivindicar la salud y los cuidados. Yo entré en mi grupo Scout con 10 añitos, estuve 15 años en activo en él y probablemente nunca fui consciente de todo lo que me estaba enseñando. Entonces me gustaría aprovechar este espacio para todas aquellas personas que puedan estar viéndonos, que realmente cada cosa que hacemos es un aprendizaje continuo. Y que eso lo único que hace es que te da una potencialidad de ser como un mejor ciudadano, ¿no? Como un factor que puede influir socialmente en un cambio. Creo que aprendemos muchísimas cosas, creo que hacemos muchísimas cosas, que la gente que estamos ahí y que estáis ahí, que estáis de manera voluntaria, que estáis de manera altruista, ya solo por eso hecho, demostráis muchísimo. Y que la gente que nos esté viendo, que se lo lleve a su vida. O sea, que todo eso que aprendes, que ese intercambio de opiniones, ese trabajo continuo, ese irte a mitad de un bosque y en mitad de un bosque construir un mundo maravilloso durante 15 días, como muchas veces se consigue, que eso se pueda hacer en el día a día, que realmente para cambiar el mundo tenemos que empezar cambiando nuestro mundo y cambiar nuestro entorno más cercano y esos pequeños cambios son los que realmente lo conciben y que esta etapa pues consigamos que dure toda la vida, ¿no? Yo creo que al final, que me gustaría en 5 años seguir teniendo esa misma ilusión que tengo ahora por cambiar el mundo y por cambiar las cosas, y esa ilusión la aprendí porque desde bien pequeñito me enseñaron que ilusionándome con las cosas y trabajando en equipo pues todo era un poquito más bonito y más fácil.
Vale, pues Darko, si quieres. Uy, yo es que voy a ser muy contundente. Yo quiero una ley trans. Quiero una ley. Es decir, en 5 años espero que tengamos una ley que recoja todas las identidades trans. Y luego también, ¿por qué no decirlo? Ojalá en 5 años hayamos conseguido frenar al fascismo. Creo que el movimiento feminista o movimiento LGTBI tiene que ser antifascista, no puede ser de otra manera. Y creo que hay que frenar el auge de la extrema derecha cuanto antes, porque si no, siento como que no aprendemos del pasado, que no aprendemos de nuestros mayores, y creo que es importante. Y luego como mensaje a la gente, no sé si motivador o no, yo no puedo dejar de ser aquella, nunca voy a dejar de ser scout, ¿no? Y yo algo que sí que tengo en la cabeza mucho es la buena acción diaria, la tengo muy presente, ¿no? Creo que justo lo que decía Oli de granito a granito, vamos haciendo cosas y al final las gotas de agua, si van unidas, llegan al mar, ¿no? Yo creo que nos tenemos que juntar todas las gotitas de agua para llegar a un mar y que ese mar sea una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas. Jo, muchísimas gracias, Darko. Vale, y por último, Charo. Bueno, pues yo, siguiendo un poco la estela de todo el mundo, ¿no? Porque yo creo que en eso estamos de acuerdo, pues que creo que me gustaría que hubiera igualdad real de derechos, ¿no? No es lo típico que siempre te preguntan, pero bueno, ¿qué derechos tengo yo que no tienes tú? Esa es la pregunta, tanto para las mujeres como para las personas LGTB, como para qué derechos. Pues yo tengo todos los derechos que tienes tú, pero en realidad no los tengo. Porque si yo tengo miedo de ir por la calle con mi pareja de las manos, por lo que no me vayan a pegar, ya no tengo igualdad, ya no tengo los mismos derechos que tú. Bueno, pues esa igualdad, que haya esa igualdad real de derechos y por supuesto que se hayan aprobado todos los instrumentos legales que sirvan para la consecución de esa igualdad real. Y una cosa mucho más concreta, y un deseo, ¿no? Como los Reyes Magos, es que se termine el acoso escolar, se termine el bullying. Se termine el bullying y en este caso hacia el alumnado LGTBI. Porque terminando con el bullying, terminamos primero con personas adultas destrozadas para siempre, que es una de las consecuencias del bullying, y luego con personas adultas que han sido agresores, que ya no van a agredir, que van a entender que esa no es la manera, que van a entender que hay que respetar las diferencias y por lo tanto no van a ser adultos agresores, porque un niño o una niña que es acosador o acosadora escolar, cuando es mayor, es un adulto o una adulta que sigue igual, ¿no? Que ha aprendido que la violencia, tanto física como verbal, es una manera de conseguir las cosas, de conseguir notoriedad y de conseguir lo que quiere en la vida, ¿no? Y como mensaje final, pues me quedo con lo que ha dicho Boti al principio del todo, que la diferencia es riqueza. Jo, pues muchísimas, muchísimas gracias por todas vuestras intervenciones desde el primer momento, por vuestro tiempo, por invertir vuestra mañana en este encuentro, que creo que es súper necesario. Habéis dicho cosas súper interesantes, han salido ideas bastante clave que espero que todas las personas que nos hayan visto y escuchado pues se puedan llevar para sus vidas, para su entorno scout, para todo. De verdad, no puedo estar más agradecido por que hayáis estado aquí. Mil millones de gracias por todo, y bueno, este cierre que habéis hecho ha sido maravilloso. Espero que estos mensajes lleguen, espero que estos deseos también en algún momento pronto sean realidad, y poco más. Por supuesto, también muchas gracias a la organización de esto, de parte de Scouts de España, y poco más que decir. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos. Que tengáis un maravilloso fin de semana. Igualmente. Disfrutad. Nos vemos.